Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí un nuevo día en las terceras jornadas ornitológicas que organiza SeaOverLife. Y bueno, mi nombre es Blas Molina y trabajo en el área de seguimiento de aves, lo que conocemos hoy como ciencia ciudadana. Esta primera mesa redonda vamos a hablar de una plataforma que se llama Iber y que muchos de vosotros habréis oído o seguramente que ya habréis usado. Y vamos a hablar de la utilidad de los registros y cómo explotar sus contenidos. Para ello tenemos a tres invitados. Solo deciros que Iber es una plataforma de registro de aves para el registro de las observaciones. Funciona como un cuaderno de campo. Hay una página web y una aplicación. La aplicación que se puede descargar de los lugares habituales desde donde descargamos las aplicaciones se puede usar para cualquier parte del mundo. Que España, como podéis ver en esta diapositiva, es la quinta en el número de listas aportadas, listas de aves aportadas en todo el mundo. Importante el número de registros, el número de colaboradores en toda España. Y que se aprende mucho de aves porque hay fotos, vídeos, sonidos y es la herramienta que todo aficionado a las aves y ornitólogo hubiera querido hace muchos años. Entonces, además, contribuye a muchas otras partes en las que se trabaja con la conservación de las aves, como los atlas, trabajos de investigación, trabajos de migración y, bueno, en definitiva, lo que nos hace es más ricos en el conocimiento de las aves. Entonces, para hablar de esta plataforma, contamos aquí con, bueno, esta plataforma no se mantiene sola y detrás hay un equipo importante de coordinadores y revisores que hacen que todo funcione. Entonces, tenemos la suerte de contar aquí con tres de estas personas, aunque estas terceras jornadas ornitológica, los protagonistas son las aves. Aquí tenemos a tres protagonistas que hacen que esta plataforma funcione. Y entonces, en primer lugar, os voy a dar paso a Javier Morala. Javier Morala, que lleva 40 años pajareando por el norte de Burgos, 25 de forma profesional, con una empresa de turismo y colaborando con Iber desde 2009. Además, trabaja en la coordinación de Iber desde hace 7 años. Entonces, os doy paso a Javier y él os va a dar muchos más detalles de lo que es la plataforma. Pues nada, Javier, cuando quieras, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, nada, agradecer a SEO que dedique un tiempo a Iber en estas estupendas jornadas. Y bueno, más que hablar de una plataforma, que es algo que a veces no se entiende muy bien, a mí me gusta más referirme a Iber como una herramienta. Al igual que llevamos prismáticos, cámaras, telescopios. Pues antes, todavía algunos seguimos llevando el cuaderno de campo, pero en parte ahora lo hemos sustituido por esta enorme herramienta que se llama Iber, que la llevamos evidentemente en el móvil, pues la cual pone en nuestra mano una enorme información totalmente actualizada. Sobre todo, nos permite trabajar y guardar nuestras propias observaciones. Siguiente. Evidentemente que es una herramienta para todo aquel que tenga un mínimo de contacto con las aves, ya sea a nivel profesional o aunque sea por hobby. Útil para administraciones, ONGs, empresas, en el mundo académico. Siguiente. A nivel particular, pues nos aporta un buen número de utilidades, desde nuestros propios listados, toda la información de nuestro local patch. Nos avisa de las especies que nos faltan por ver o que estamos interesados, nos guarda y clasifica toda nuestra multimedia. Vamos, en definitiva, es una potente herramienta que la tenemos en nuestra mano y que, por otra parte, también nos aporta, como decía Blas, una gran parte de conocimiento de las aves. Siguiente.
Nos provee de datos ingentes, perfectamente ordenados, clasificados, listas de cualquier parte del mundo, desde un jardín hasta el país más grande, gráficas sobre la presencia y abundancia de aves. Siguiente. Y luego también nos aporta información a todos los niveles. De todo esto luego Carlos nos va a incidir más de cómo podemos extraer todo esto de Iber. Siguiente. Pero bueno, toda esta información que se reúne en Iber y todos estos datos, registros, citas, listas, pues servirían de muy poco si su calidad no fuese la adecuada. Y es ahí donde entran dos factores cruciales para ello. El primero y fundamental es el propio usuario o usuaria. Y el segundo es el enorme equipo de revisión que afortunadamente pues, nos hemos juntado y nos hemos reunido alrededor de Iber España. Siguiente. ¿Cómo hacer nuestros listados más valiosos? Pues esta es la gran pregunta, porque realmente podemos hacer muchos listados, pero lo que realmente nos interesa es que estos listados sean lo más valiosos posibles. Siguiente. Lo primero es hacer el curso gratuito de fundamentos de Iber. Ahí tenéis la página web donde está, en la ayuda de Iber está también los enlaces hacia el curso. Y aunque estés empezando o lleves ya años usando Iber, realmente vale la pena hacer este pequeño curso, que vienen a ser como unas 3 horas con vídeos. Me parece que tiene 15 temas diferentes sobre cómo mejorar en el uso de Iber. Y aquí vamos a destacar algunas cosas que también aparecen en ese curso, pero que creemos que es necesario incidir sobre ellas para, lo que hemos dicho antes, mejorar el uso de Iber y que esos listados que enviamos sean tengan la mayor calidad posible. Siguiente. Por ejemplo, cuando estamos dentro de un listado, es importante elegir bien la localidad, que puede ser o personal o bien un sitio de interés público. Aquí conviene saber que el introducir los datos en los sitios públicos hace que estos datos pues, sean de alguna forma más accesibles y más sencillos para el público en general. Alimentan de alguna forma estos sitios de interés y ponen en valor los espacios donde se sitúan. Por ello, siempre que sea posible y dependiendo del lugar en el que estemos, es recomendable usar los sitios de interés públicos. En el caso de usar localidades personales, pues conviene renombrarlas con un nombre que describa el lugar, que aporte algo a ese lugar que estamos intentando describir, evitando pues esas primeras coordenadas que aparecen de primeras en la aplicación. Siguiente. Luego intentar de alguna medida, en alguna medida, pues intentar, según nuestras posibilidades, saber diferenciar los hábitats cuando estamos haciendo transectos, por ejemplo, ¿no? Intentar realizar listados diferentes en hábitats que son claramente diferentes. No tenemos ningún problema para luego esos listados que podemos hacer durante un día, reunirlos. Tenemos una perfecta y buenísima utilidad que son las crónicas de viajes, donde se aglutinan todos esos listados de una jornada o de varias jornadas. ¿Vale? Esto, por ejemplo, para un viaje ornitológico es excelente. Siguiente. Realizar listas completas es fundamental. En ellas hay que identificar todas las aves posibles. ¿Qué significa esto? Pues que no dejamos las aves comunes sin reportar, pues como estorninos, gorriones, palomas. Eso sería una lista completa. Hemos identificado todas las aves y las hemos introducido en la lista. No significa que una especie que no has identificado no la introduzcas. Lo fundamental es que deliberadamente no dejes especies identificadas y que no las anotes. Para esto tenemos todas estas especies, subespecies, híbridos, binomios, grupos de especies, familias, todos esos taxones existen en Iber para que les puedas meter en tu listado. Si no has identificado exactamente no sabes si ha sido un mirlo o un zorzal,
existe el taxón, el binomio que te puede ayudar a introducir ese dato. Y el simplemente recordar que siempre, siempre es mucho más valiosa una lista completa. Siguiente. Luego, otra sencilla acción que sin duda aumenta el valor de una lista es el dejar de señalar a una especie como presente con la X. Si podemos realizar un conteo exacto de los ejemplares, sería lo ideal. Pero luego, pues puede ser por tiempo, porque los números de aves son muy altos, por su comportamiento en movimiento, nos puede resultar difícil contar. Lo mejor es estimar el número. Y siempre será mejor decir que había 10 estorninos, 100 o 1000, a que había X, que significa que simplemente había pues un estornino o 1000, no lo sabemos. Hay que recordar en este punto que algunos de los productos que Iber ofrece, por ejemplo, como los mapas de estado y tendencias, las listas con X son desechadas directamente, porque las X ya directamente no son un dato cuantificable. En la propia ayuda de Iber tenéis muchísimos consejos para realizar estimas o contar aves. Siguiente. Aquí posiblemente sea uno de los puntos más complicados. ¿Qué ocurre cuando nos sale una especie con una R y nos obliga a introducir algún dato o comentario antes de poder enviar la lista? Esta R puede aparecer por ser una especie rara respecto a nuestra ubicación o época del año, o bien porque estamos reportando un número de ejemplares elevado para el lugar o la época. ¿Qué tenemos y qué no tenemos que hacer ante esto? Si el motivo es por un número elevado, pues indicar cómo se ha llegado a esa cifra, si se ha censado las aves exactamente o se han estimado. Pues si creemos que nos hemos acercado a la realidad o que hemos sido cautelosos con la estima, si el motivo es porque la especie es rara, es más sencillo de lo que parece. Simplemente hay que indicar todo aquello que hemos visto, o sea, una descripción detallada de la observación y por qué hemos llegado a la conclusión de que es esa especie la propuesta. Hay que intentar sobre todo evitar esos comentarios superfluos y que no describen ni aportan absolutamente nada en el registro, ¿no? Lo de bien visto, inconfundible, pasó volando, hemos visto todo tipo de comentarios en este sentido. Lo ideal es que sería que cuando una observación llegue al equipo de revisión, no fuese ni necesario escribir al autor o autora para recabar más información. Eso sería para nosotros sería lo ideal, no tener que volver a escribir y trabajar más de alguna forma, ¿no? En tanto en la ayuda como en otras páginas, en muchísimos sitios hay pautas para reportar las especies raras y todo aquello que mínimamente debería contener un comentario, ¿no? Y lo mejor es no tener prisa, usar incluso nuestro cuaderno de campo, tomar notas, bocetos y después tranquilamente introducirlos en la aplicación y tenerlos a disposición del equipo de revisión si fuese necesario, ¿no? Siguiente. Sobre la multimedia, lo primero hay que recordar que Iber no es una galería de fotos para exhibir nuestra destreza en el arte fotográfico. ¿Que se busca buena calidad en las fotos? Sí, pero lo importante es que ese material multimedia aporte lo máximo posible al conocimiento de las aves. Por ejemplo, muchos de los registros con R que comentamos anteriormente a veces están respaldados por fotos testimoniales de muy baja calidad gráfica, pero que de muchísimo más valor científico que una foto perfecta de una especie común. Luego también nos encontramos con infinidad de fotos en las que las especies son difícilmente reconocibles, incluso especies comunes. Por ello, lo mínimo que se debería tener en cuenta al subir una foto es que al menos se reconozca la especie que se pretende mostrar. Respecto a los sonidos, pues es algo mucho más complicado de aportar y de revisar, ya que como sabemos, pues los registros sonoros de las aves son muy variados. Deberíamos sobre todo buscar para grabar sonidos limpios, donde la especie y el tipo de sonido que se reconozcan bien. Y sobre todo es muy útil realizar la descripción de la grabación, que es posible hacerla en la propia grabación, ¿no? Tanto en fotos, sonidos o vídeos. Importante también revisar bien el material antes de adjuntarlo a una lista. Siguiente.
Y por mi parte, ya finalizo con este correo que a veces nos llega por parte del equipo de revisión sobre una observación rara o una lista. Lo primero, y aunque ya se sabe, e incluso se indica en el propio correo, es que el equipo de revisión es un equipo voluntario. Y por esto la colaboración nuestra como usuarios o usuarias ha de ser total y encaminada a dar el menor trabajo posible a este equipo de revisión y siempre desde el mayor de los respetos y educación. En el 90% de los casos, si se solicita más información sobre un registro, es primero porque la información que se ha facilitado en la lista es insuficiente. Lo segundo es ceñirnos a lo que se pide, más información y descripción de la observación. Hay que recordar que estos registros los pueden manejar ahora o en el futuro personas que no conozcan al observador o observadora, que no sepan quiénes han sido los revisores o revisoras. Lo único que van a ver es una serie de datos, de una descripción, unas fotos que le confirmen que aquella observación fue reportada correctamente, revisada. Por esto, lo que aportemos tiene que ser lo más detallado posible. Y bueno, al final de este proceso, si por lo que sea la cita no se valida, no nos tenemos ni que sentir agraviados ni cuestionados. Simplemente tenemos que pensar que todo el conjunto de datos que existen para esa especie, por la pérdida de unos pocos datos, no afecta para nada al conocimiento de esa especie, sobre todo porque el volumen de datos que está manejando ahora Iber es brutal realmente. O sea que tenemos que tener en cuenta pues que el primer responsable de la calidad de los datos en Iber o en cualquier otra plataforma es el usuario o usuaria. Y creo que con esto, Blas, yo creo que podemos dar paso a César. Muy bien, pues muchas gracias Javier por tu presentación. Y bueno, ahora siguiendo la línea de con lo que estaba hablando ahora mismo Javier, el proceso de revisión, deciros que hay más de un centenar de revisores que están continuamente revisando todas esas observaciones que se van enviando día a día y hacen una labor encomiable. Algunos, como es el caso de César Díez, que nos acompaña hoy y que va a hablar de su labor de revisión en Castilla y León, que junto con Alfonso Rodrigo pues no paran de revisar día a día listas y listas y listas, y es que no paran. Se levantan y para desayunar pues están con las listas. Entonces ahí están trabajando en contacto con todos los coordinadores provinciales de esta comunidad y la verdad es que la labor que están haciendo pues es encomiable y es para felicitar. Y entonces él os va a enseñar pues cuál es la forma habitual en la que bueno, van revisando listas y se ponen en contacto cuando hay alguna duda con el observador. Pues hala, César, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos y bueno, al hilo de lo que comentaba un poco Blas y Javi, pues voy a detallar un poquito más esta labor de ser revisor, que es un poquito la más delicada, por así decirlo, en Iber, porque al final, pues eso, tienes que contactar con mucha gente que no conoces y bueno, vamos a ver un poquito cómo trabajamos de una forma muy básica y a ver si sacamos alguna conclusión final. Bueno, siguiente. Bueno, aquí lo que han explicado ellos antes, al final los revisores somos voluntarios, que no recibimos ninguna remuneración. Entonces, claro, hay gente que le dedica un montón de tiempo, como es mi caso, por ejemplo, pero hay gente, pues bueno, no tiene tanto tiempo y le dedica un poquillo a la semana o incluso cada mes. Entonces, bueno, pues cada uno hace lo que puede. Y aquí os he puesto un poco el ejemplo de Castilla y León, los revisores que estamos actualmente. Esto está a vista pública en la página web de Iber. Y bueno, como veis, pues cada provincia actualmente cuenta con más de un revisor, que eso hace unos años era impensable, porque Javi, por ejemplo, llevaba toda Castilla y León él solo. Entonces ahora fijaos que mínimo ya dos personas por provincia, que con eso conseguimos pues que entre ellos puedan debatir, pues por ejemplo, una observación dudosa o que el uno valide las citas del otro, porque al final, pues bueno, no es del todo ético pues que uno se valide sus propias observaciones, porque al final, bueno, puede ahí hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, Alfonso y yo coordinamos un poco este equipo, que ya veis que es bastante numeroso en Castilla y León.
Siguiente. Bueno, aquí un poco las funciones básicas de cada revisor. Estas son funciones muy, muy básicas, que es lo que hacen pues todos los revisores de España. Luego otros como Javi, o yo, por ejemplo, pues hacemos un poquillo más, pero esto es un poco lo básico que podría hacer cualquier revisor, que es, bueno, las observaciones inusuales, que no tienen por qué ser aves raras, que también, sino, por ejemplo, conteos muy altos de una especie o una especie en verano que la pones en invierno, ¿no? Entonces, para eso están los filtros, que ahora veremos un poquito más adelante. Luego los hotspots, que son puntos, como ha explicado antes también Javi, son puntos de interés donde se aglutinan un poco más los datos y están más visibles para el público general. Y luego, pues, al final el revisor, pues, tiene que informar también de posibles malas prácticas a la hora de subir los listados, que es pues también lo que ha comentado Javi, ¿no? El uso de las X, listados demasiado largos, de 300 kilómetros, listados nocturnos con especies que claramente son por el día. Todas esas cosas el revisor tiene que ir revisando. Lo ideal es lista por lista para detectar este tipo de errores y que luego pues la calidad de los datos sea adecuada. Siguiente. Aquí vemos el filtro, que se ve un poquito pequeño, pero bueno, para un poco la idea general de cómo funciona el proceso de revisión, y esto nos lo hace un poco más fácil, ¿no? Porque al final mirar todas las listas igual de un sitio donde hay pocas es viable, pero sitios, imaginaos Andalucía, Huelva, Cádiz, que se suben muchísimas listas, pues tienes que tener un filtro adecuado para dos cosas, para que el revisor se entere de una especie rara. Y para que el usuario igual mete algo sin querer en la aplicación, pues le salte una alerta y diga, ahí va, he metido esto sin querer, pues ¿es esto realmente o me he equivocado al pulsar con el dedo, ¿no? Que suele pasar mucho. Entonces aquí vemos el filtro. Pues bueno, nosotros lo configuramos en función la época del año, en función de la especie, en función del número de ejemplares, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve un poquito mal, pero bueno, vemos que este es el filtro para Burgos, vemos que pues bueno, el cernícalo patirrojo, por ejemplo, tenemos a cero todo el año. Eso quiere decir que cuando introduces uno en la aplicación, automáticamente salta a la R, entonces te obliga a meter un comentario en la aplicación, y a nosotros nos llega directamente a la bandeja de revisión para revisar ese registro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si metes pues un cernícalo primilla el 1 de enero o si metes más de 100 cernícalos vulgares, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es necesario para nosotros verlo en nuestra bandeja, que luego veremos también más adelante. Siguiente. Esto es lo que salta cuando tú metes una especie rara. He puesto el ejemplo aquí del halcón Borne en Burgos. Entonces, aquí te exige detalles para poder subir la lista. Entonces, esos detalles, como ha comentado antes Javi, son muy importantes para nosotros, porque si tú pones, por ejemplo, bien visto, pues al final lo único que haces es completar esto para que te deje subir el listado, pero no estás aportando nada al revisor para que te valide esa cita. Entonces, el revisor, evidentemente, te va a escribir un correo, ¿no? Siguiente. Cuando te salta la R, ¿qué cosas no hay que hacer? Pues hay gente que igual le salta la R y se pone un poco nervioso y dice, bueno, pues he estimado estas aves, voy a bajar un poquito, así no me salta, pero ya estás ahí. Si tú has pensado que era eso, pues lo argumentas y seguramente sea eso, ¿no? Entonces no rebajar esos conteos, lo del bien visto que he dicho antes, y no temer la señalización, quiere decir que igual, porque te sale R y no te atreves a ponerlo, estás dejando de reportar una especie interesante o rara en un lugar, ¿no? Entonces, estas tres cosas, pues bueno, son un poco las básicas que no hay que hacer cuando sale una rareza. Siguiente. Bueno, y cuando realmente estamos seguros de que hemos visto una cosa rara en la zona, en el manual de ayuda, que lo tenemos ahí en la página principal de Iber, pues te sale un montón de documentos en los que tú puedes ver cómo subir fotos, cómo subir vídeos para pues que el revisor vea que realmente es esa la especie, ¿no? Entonces, tienes básicamente dos opciones.
La más cómoda, pues incluir documentación, que es la mejor porque realmente no necesitas hacer un texto descriptivo ni nada, es únicamente subir unas fotos que has podido conseguir o un audio, ¿no? Y si no has podido conseguir ni fotos ni un audio, pues una descripción lo suficientemente detallada como para que el revisor entienda que no podría ser otra especie. Muchas veces una descripción muy, muy detallada le da pistas al revisor de que igual lo has mirado en una guía y no es realmente lo que has visto en el campo. O sea, que tiene que ser una descripción acorde a lo que hayas podido ver. Siguiente. Esta es la bandeja que nos sale a los revisores cuando llegan las observaciones raras, ¿no? Vemos que algunas a la derecha del todo, si os fijáis abajo, pone pendiente. Eso es que se le ha escrito al observador un correo y estamos en espera de respuesta. Volver a revisar, eso es que al observador, pues, por ejemplo, ha añadido fotos que antes no había añadido, ¿eh? No las ha añadido en un principio, le has escrito un correo y dice, no, no, que tengo fotos, y entonces las ha añadido a posteriori. Y es lo que comentaba antes Javi, lo mejor, añadirlas de primera, así ya el revisor pues no tiene que perder un minuto o dos en escribirte, ¿no? Siguiente. Otras cosas que suelen aparecer en muchos de los listados y por los que hay que escribir y hay que estar revisando constantemente, que son cosas que Iber actualmente no permite incluir en los listados. Eso mucha gente tampoco lo sabe y en la ayuda también aparece. Por ejemplo, los huevos, por ejemplo, aves de parques zoológicos, aves muertas. Esto es casi lo que más sube la gente, una ave muerta, pensando que, uy, es mejor que esté ahí que no esté. Iber actualmente no permite que suban aves muertas, salvo casos muy, muy excepcionales, porque al final nunca sabes cómo ha podido llegar esa ave muerta a un determinado lugar, ¿no? Siguiente. Y luego lo de los hotspots es otra parte que gestionamos los revisores. Como ha comentado Javi, hay varias zonas de interés en España. Todos conocemos zonas como Doñana, el Delta del Ebro y demás, que evidentemente es un punto de interés. Pero luego hay otras zonas que también podemos considerar que son puntos de interés porque hay una variedad interesante de pájaros y sobre todo porque hay varios usuarios que van a esa zona y suben allí sus listados. Entonces ahí ya merece la pena crear un punto de interés para que la información quede ahí aglutinada y esté un poquito más visible para todos, ¿no? Entonces, para crear un punto de interés, tú en tus localidades te aparece esto en cada lugar y a la derecha ya veis que te da la opción de sugerir como hotspot, entonces eso directamente le llega al revisor. Siguiente. Nos llega a esta bandeja de revisión donde aparece la localidad y el usuario que ha reportado ese hotspot. Entonces el revisor es el que valora si hacerlo o no. Muchas veces no lo haces porque ya está previamente creado, entonces no es necesario. Pero otras veces, pues bueno, son interesantes y hay un montón ya en muchas provincias de España. Siguiente. Para que veáis un poco que no es necesario que sean sitios como el Delta del Ebro o Doñana donde crear un hotspot. Y aquí veis la ciudad de Burgos y los alrededores, la cantidad de hotspots que hay actualmente hechos. La mayoría de los usuarios los usan. Y por ejemplo, las lagunas de Atapuerca que vemos a la derecha, pues tiene actualmente 1.247 listas. Seguro que ya tiene alguna más porque esto es de hace unos días. Así que, y 230 especies. Entonces ahí están actualmente todas las especies que se han visto en este lugar ahí juntas. Si entramos dentro, pues podemos ver información muchísimo más detallada de cada una de ellas. Y para un usuario básico de Iber, pues entrar aquí y ver esto, pues está muy bien y es muy intuitivo, ¿no? Siguiente. Y bueno, para terminar un poquito, pues la labor del revisor no solo es estar detrás de un ordenador mirando listados, también pues una vez al año nos intentamos juntar un poquito los revisores nacionales y hace poquito se hizo esto en Valladolid, donde bueno, pues pones cosas en común, mejoras cosas, por ejemplo, otras cosas que se hacen que hacen los revisores voluntarios es el manejo de las redes sociales de Iber o crear grupos internos de trabajo para hacer ciertas funciones que alguien tiene que hacer, ¿no? La comunicación con Cornell, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos juntamos aquí este grupo de personas,
Y al final, bueno, pasamos un día agradable, comimos juntos, que es un poco también de lo que se trata, ¿no? Verte la cara de vez en cuando y no siempre pues detrás de una lista o una pantalla, ¿no? Y con esto, pues, he terminado. Un poquito más que añadir. Muy bien, César, pues muchas gracias por tu presentación. Me dicen por aquí que si Javier, que enciendas la luz, los Se la he hecho técnicos, de que noche. se te vea así como en tinieblas. Bueno, y ahora vamos a el tercer ponente. Pasamos a Carlos Gutiérrez, que bueno, que lleva pajareando desde que era pequeño, prácticamente desde que nació. Es anillador, trabaja en la estación biológica de Doñana, revisa los datos de Sevilla y Huelva, y luego pues también ayuda con toda la labor de taxonomía, clasificación de especies exóticas, etcétera, etcétera. Y bueno, también hay que decir que está trabajando con una especie que no está registrada de momento en Iber, si no me confundo, que es el torillo andaluz. Y bueno, que debe ser de las pocas personas que las ha visto. Os doy paso porque él os va a contar pues toda esta cantidad de información, cómo sacarle partido. Carlos, cuando quieras. Vale. Pues muchas gracias, Blas. Básicamente lo que voy a contaros yo es un poquito para qué sirven todos esos datos que se aglutinan en la base de datos de Iber y cómo nosotros mismos podemos ver los resultados del manejo de esos datos, o incluso podemos manejarlos nosotros mismos. Comparto la pantalla con él para que veáis la información. Entonces, bueno, básicamente vamos a tratar primero de explorar un poco la página web para ver qué nos ofrece Iber gracias a los datos que vamos metiendo. Y luego, por otro lado, cómo se pueden explotar en ciencia o en uso personal esos mismos datos que están en la base de datos de Iber. Recordar siempre que aunque pertenece al laboratorio de Cornell, es una base de datos pública y que cualquier persona, no hace falta ser una entidad de investigación, ni cualquier persona del mundo puede solicitar esos datos o los puede ver en la página web. Entonces, la primera web pantalla que nos encontramos cuando queremos entrar en la página de Iber es esta página donde podemos explorar las cosas. Entonces, voy a saltar de aquí a la propia web y podemos ver un poco qué nos ofrece. Entonces, bueno, como veis aquí, podemos por una parte explorar las especies que hay. Con esto, simplemente picando aquí el nombre de una especie, podríamos acceder a un montón de contenidos acerca de identificación, de distribución, así cosas muy generales, como una pequeña enciclopedia que nos habla de las especies de aves. Y por otro lado, podemos explorar las localidades que han estado hablando César y Javi, los hotspots que hay en todo el mundo para ver pues, qué aves se ven en un sitio al que probablemente tú vayas a viajar o lo que sea. Entonces vamos a ir paso por paso. Primero voy a explorar la parte de los mapas de distribución. Entonces es una herramienta que ya Iber ofrece abiertamente a cualquier usuario del mundo. Entonces, pues por ejemplo, aquí podemos picar el nombre de una especie. Y directamente veremos todos los datos que existen ahora mismo subidos en Iber de manera a tiempo real. Va un poco despacio por la conexión, pero bueno, aquí tenéis en este caso, como es una especie endémica de la península ibérica, pues ya se centra aquí. Si hacemos zoom, podremos ver los puntos exactos donde se ha observado la especie. Y en cualquier momento, ver pues, las observaciones que existen de esa especie en cada lugar. Esta página, además, nos ofrece también la posibilidad de filtrar muy bien los datos. Como podéis ver aquí, en función del año o en función de los años. Es decir, que a lo mejor solamente quieres ver los datos de invierno de este último año, pues no tienes más que filtrarlo aquí, definir el intervalo de fechas y puedes ver los datos con total claridad. Esto lo puedes hacer para cualquier especie del mundo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Hay unas pocas excepciones de especies que están catalogadas como sensibles porque están muy amenazadas. Por ejemplo, algunas rapaces que los datos están un poco ocultos. Y no se pueden ver a nivel de detalle, se puede ver nada más que a nivel de estas cuadrículas moradas que hemos visto antes, que nos habla un poco de la abundancia que tienen. Cuanto más oscuro, más abundante la especie en la zona. Y así podemos ver la distribución de cualquier especie que se os ocurra en el mundo.
Por otro lado, podemos explorar los sitios también. O sea, que si vamos a viajar a algún sitio o queremos saber cómo, qué puedo esperarme ver en algún lugar, pues también podemos ver a nivel de mundo pues todos los hotspots que existen. Como veis, al final, pues en las zonas tropicales hay mucho más puntos que en las zonas templadas, pero podemos bajar a nivel de detalle a cualquier localidad. Un ejemplo, entonces aquí podéis ver que hay muchos puntos a lo largo de toda la isla de Mallorca y podéis ver claramente cuanto más rojo es el color, digamos que más número de especies se han registrado en la zona. Entonces, si picamos en ese punto, por ejemplo, que está ahí rojo, que sería la albufera de Alcudia, pues ya nos sale un pequeño resumen de cuántas especies se han visto y cuántas listas hay en ese sitio. Pero es que además podemos ver mucho más detalles. Y aquí saltamos a otra de las zonas de exploración que teníamos antes, que sería ver la fenología de las aves en cada lugar. Lo podemos hacer a nivel de una provincia, de un hotspot, como vamos a hacer ahora, o incluso de un país entero, ¿eh? Entonces, en este gráfico nos van a salir con estas barras de color verde la proporción del número de citas que existe de cada especie a lo largo del año en toda la zona. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo el ansar es un ave invernante que se ve en enero a partir de octubre, noviembre y diciembre. Como especies como el ansar careto o el ansar campestre son rarezas, que apenas hay observaciones, o como otras que son sedentarias, pues están presentes todo el año. Entonces, así nos ofrece una visión para todas las especies que se han detectado al menos una vez en esa zona. Como veis aquí, se puede cambiar tanto el rango de fechas como la localidad. Y en la localidad podemos tranquilamente someter pues, como veis aquí, un país entero, como puede ser Canadá. Y me saldrá toda la lista de las aves de Canadá, también con su fenología en el país. Se acaba un poquito lento. Voy a intentar con Andalucía, a ver si va más rápido. Bueno, en este caso tenemos para la provincia de Cádiz, pues todas las observaciones. A lo largo del año de las aves que hay en la provincia de Cádiz, veis que hay algunas que salen como muy raras. Bueno, pues esto simplemente animaros a que juguéis con ello, que sepáis que podéis analizar o consultar este tipo de datos en cualquier lugar, en cualquier momento. Pues volviendo a la presentación, ahora sí que me gustaría saltar a la parte que es un poco más tediosa quizás y más árida, que es el uso de los propios datos de Iber. Entonces, Iber lo que ha hecho ha sido sacar una herramienta que también la tenéis en la página web, que es tremendamente útil, que es esta que se llama Iber Status and Trends. Ese quiere decir estado y tendencias de las aves. Entonces, en función de los datos que hemos ido metiendo, básicamente, como bien decían Javier y César, son listas que son completas y que además tienen el número de aves apuntado. O sea, que los datos con X los han eliminado, las listas incompletas las han eliminado. Y se eliminan porque las listas completas, los que nos están dando información, no solamente es de las aves que están presentes, sino también de las que no están presentes. Es decir, si yo en pleno invierno, en Burgos, digo, no meto en mi lista el cernícalo o primillas, que Iber asume que es que no hay cernícalo o primillas en la zona. Esa ausencia de datos es lo que es más importante a la hora de modelizar y hacer estas salidas de datos. Entonces, cuando entramos en la web de todos y tendencia, vamos a encontrarnos con este buscador. Y aquí lo mismo, es simplemente poner el nombre de una especie, cualquiera. Desafortunadamente, como son muchas especies en el mundo, no todas las especies están analizadas de esta manera. He elegido queriendo la golondrina común porque tiene hechos el máximo número de análisis posibles por parte del equipo de Cornell. Entonces, aquí nos va a aparecer un mapa mundi con toda la distribución de la golondrina a lo largo de todo el año. Pero como podéis ver, yo puedo seleccionar si la quiero ver en la época de reproducción o si la quiero ver en la época de invernada. Y todo esto es dinámico. Disculpad que vaya tan despacito porque como está el vídeo a la vez funcionando, pues la conexión no va muy rápido. Pero si esto lo hacéis vosotros, vais a ver que va a gran velocidad y que es muy, muy dinámico. De hecho, tienes el análisis así que lo puedes ir mirando por épocas del año, pero también podemos mirarlo de manera que el propio Iber va a analizar dónde están las aves cada semana del año.
produce unos vídeos muy, muy dinámicos en los que se ve cómo las migraciones ocurren a nivel de todo el globo. Vamos a intentar ver la de la golondrina, cómo desde el mes de enero, que están en África, pues todas las observaciones se van moviendo hacia el norte hasta que llega la época de reproducción y otra vez en otoño, pues todas las observaciones vuelven a producirse en África y en el sur. Y esto ocurre no solamente en el Viejo Mundo, que es lo que estamos viendo, sino también en Norteamérica, que también hay golondrinas allí. Podemos ver la migración de las golondrinas comunes desde Norteamérica hacia Sudamérica. Entonces, meteros y jugar con esto, poner las especies que más os interesen y que sepáis también que esto es una herramienta que está ahí y que además es que se alimenta cada día. Cada vez que se sube una lista, esto automáticamente se retroalimenta y sigue funcionando. Entonces, por eso es tan importante el hacer listas con una localidad geográfica bien definida, no hacer listas de muchos kilómetros, sino que la observación del ave sea muy, muy, muy cerca de donde ponemos el punto, que sean bien localizadas en el tiempo, a ser posible que sean listas completas, y eso permite hacer todo este tipo de modelo. Bueno, y por último, os quería hablar un poco de cómo usar o cómo se puede acceder a los datos de Iber. Los datos de Iber están ahí disponibles, como he dicho antes, para todo el mundo. O sea, que en cualquier momento podéis decidir si los queréis sacar. Hay dos tipos de datos que podemos extraer. Si por un lado vais a vuestra... Dentro de la página de Iber hay una zona que es una especie de tu perfil, tu sitio donde tienes tus datos. Y ahí directamente podéis ver que hay una parte abajo que se llama Descargar mis datos. Simplemente clicando ahí, directamente llega un correo a Cornell y a respuesta de correo muy rápido nos mandan toda nuestra información en un archivo CSV que se puede abrir con IB, con Excel o con cualquier base de datos y tiene esta pinta un poco. Os vais a encontrar que estos son vuestros datos en el cual tenéis un código de identificación, las especies, la zona donde se ha visto, tanto a nivel de estado como a nivel de región, con un código de localidad, con el nombre de la localidad y lo más importante, con la latitud y la longitud, la fecha, la hora, el tipo de protocolo que has utilizado, es decir, un montón de datos que son los que nosotros mismos hemos generado. Y ya con esto, una vez lo tenemos, tanto con el propio Excel podemos filtrar y ver que, pues no sé, si tienes curiosidad por saber cuántas veces has visto la golondrina o el avión común o lo que sea, pues simplemente lo filtras y lo puedes ir viendo o lo puedes directamente pasar a un programa de GIS con esas coordenadas y pintar en un mapa tus propios datos, para ver dónde están y dentro de eso, pues ahí tienes la base de datos con los datos, pues hacer filtros para ver cómo se distribuye, por ejemplo, en este caso, mis observaciones de golondrinas comunes que he visto a lo largo de mi vida a la base de meter datos en Iber. O lo mismo, ese mismo Excel, exactamente el mismo que habéis visto antes, pues lo he pintado y lo he puesto en el Google Earth, que es una herramienta que usamos todos con cierta de manera habitual. Entonces ahí estarían todas mis observaciones de golondrina en este caso. Y por último, sería la parte de descargar datos. En este caso, como os he comentado, los datos son abiertos, o sea, son accesibles a todo el mundo, pero en este caso sí que hay que hacer una solicitud. Entonces, cualquier persona que tiene interés en investigar sobre una especie, pues puede solicitar los datos de la especie en concreto. Entonces, la forma de solicitarlo es rellenando este pequeño formulario. Si quieres todas las especies o quieres elegir una o varias, si quieres el mundo entero o solamente una pequeña región, si quieres todas las fechas o quieres un intervalo de años concreto. Incluso puedes decidir también si quieres que te incluyan los datos que van a estar sin validar o sin revisar. Y además, la parte más fuerte y más potente que tiene Iber es que aparte de tus datos que solicitas, te van a mandar siempre, lo tienes aquí, que es la base de datos de esfuerzo. Es decir, en esa base de datos, que es ojo, que pesa 6 gigas y pico, vienen todos los eventos de esfuerzo que ha hecho todos los usuarios de Iber en el mundo durante la historia del uso de Iber. Entonces, digamos que ahí tienes, por un lado, las observaciones reales de los bichos y, por otro lado, los datos de esfuerzo. Y con esas dos cosas se puede jugar muchísimo para estimar abundancia, para estimar presencias y ausencias, para hacer un montón de cosas. Incluso, si alguien es más animado y tiene capacidades de computación potentes, puede solicitar la base de datos entera, que es esta de aquí arriba. Son casi 140 gigas, es una barbaridad de base de datos, pero está disponible. Entonces, simplemente hay que justificar un poco para qué tipo de estudio es o por lo que sea, y siempre o casi siempre lo autorizan. Entonces, directamente te descarga la base de datos y la puedes manejar. Normalmente con programas de computación un poquito más complejos,
pero que está ahí. Entonces, lo que se te descarga cuando solicitas los datos, pues es una tabla como esta, en la que viene toda la información que todos los usuarios van recogiendo cada vez. Por eso es tan importante. Aquí luego podremos filtrar, pues, si la lista es completa o es incompleta, si cuántos kilómetros se han andado. Por ejemplo, en muchos casos hay gente que anda demasiados kilómetros. A lo mejor una lista tiene 10 kilómetros, entonces ya no me fío de la veracidad geográfica de ese dato, con lo cual yo aquí en esta base de datos directamente lo puedo filtrar y eliminar esos datos. O sea, se puede jugar con toda esa información que la aplicación de Iber, cuando lo usamos en el móvil, nos va pidiendo. O sea, que no es baladí el hecho de que la pida, porque luego se refleja siempre aquí y la podemos utilizar. Exactamente igual que los comentarios que te piden cuando es una especie rara y tienes que rellenar esa información que nos pedían los revisores, ¿no? Entonces, nada más, simplemente, bueno, y ya si alguien quiere ir un paso más lejos, pues el propio Cornell ha desarrollado herramientas de análisis de datos estadísticos con un programa que se llama R, ha creado un paquete que se llama AUG, y que con ese paquete podemos instalar nuestro ordenador y empezar a manejar esas bases de datos, pero esto ya requiere unos conocimientos muy avanzados de programación. Pero bueno, que sepáis que está ahí, que está disponible, que es público y gratuito. Así que nada, simplemente para terminar, porque como conclusiones, que os animéis a explorar bien a fondo la página web. Tiene cantidad de rincones y de ayudas y de herramientas para ver para qué sirven nuestros datos, especialmente esa zona de estatus y tendencias. Y luego animaros a descargar vuestros propios datos y jugar con ellos, que vais a ver, a medida que cada uno se descarga los datos y los ve y luego los usa un poquito, se da cuenta de lo importante que es coger los datos bien. Porque si al final tú estás por vagancia, a lo mejor hay gente que hace y dice, bueno, yo meto la lista de lo que he visto en un día, cuando están de viaje, pero ya han estado en 7 sitios distintos. Luego cuando lo pintan se da cuenta que no está en su sitio, las cosas fallan. Entonces, a medida que uno mismo explora sus propios datos, se va dando cuenta de cómo es mejor hacer las cosas para que los datos sean mejores. Entonces, animaros a hacerlo y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos. Pues muchas gracias por toda la información que has dado a los escuchantes y bueno, están surgiendo algunas preguntas. Me dicen que si puedes repetir cómo nos podemos meter en la parte de tendencias, que no se veía muy bien, para que lo vea. Si entramos, voy a ir desde el principio, así es más fácil. La interfaz que nos encontramos cuando abrimos la página por primera vez. Entonces, aquí ya han hecho un acceso directo porque es algo muy novedoso y hay un acceso directo aquí mismo. Pero además, directamente, si vamos a ciencia, que es donde está esto, en la parte de ciencia tenemos tres puntos básicos. Uno es el estado y tendencias, el segundo es el uso de los datos y esto es una especie de recopilación que han hecho sobre proyectos de conservación, publicaciones, cosas así que han surgido desde Iber. Entonces, picando aquí en el Iber Status and Trends, se entra directamente. Que sepáis también que la página está traducida al español por parte del equipo de revisión. Entonces, hay ciertas partes de Iber que están en castellano y otras partes que todavía, desgraciadamente, pues no ha habido tiempo y no están. Pero bueno, que no le tengáis miedo porque es todo muy intuitivo y es muy fácil de manejar. Muy bien. Ahí... Fernando Pinto pregunta que si se pueden incluir los anillamientos y recuperaciones de los anilladores. No sé si queréis responder. Es más difícil, pero los anillamientos, de hecho, hay un protocolo específico para estaciones de anillamiento. Que además es muy sencillo de usar. Si tú vas a anillar, puedes abrir el protocolo con estación de anillamiento. Ahí puedes incluir todas las aves que anillas y todas las que ves, las dos cosas, tranquilamente. Y entonces sería una lista completa. Se marcaría como completa y quedaría registrada como estación de anillamiento. Si solamente ponemos lo que hemos anillado, quedaría registrada como una lista incompleta. Pero ya está, pero es posible hacerlo. O sea que aparte, si queréis hago rápidamente un intento de enviar una lista, me invento un sitio al azar. Bueno, mientras que vas haciendo la consulta, perdona, Carlos, es que dicen que si está disponible todo esto en la app. No, esto está en la web. La app es una herramienta para subir los datos, pero también podemos subir datos en el ordenador. Entonces, la forma de subir datos en el ordenador, la app es muy similar.
Entonces, lo que te van a pedir siempre, tanto en la app como en el ordenador, es que le asignes un protocolo a tu lista. En este caso vienen unos cuantos por defecto, que serían el de transecto, el estacionario, el histórico, pero también hay otros. Y entre todos estos, como veis aquí, hay un sitio que pone estación de anillamiento. Entonces sería elegir ese y ya está. Lo que sí que tiene la aplicación directamente es una parte de explorar. O sea, podemos estar en el campo y explorar, por ejemplo, los puntos de interés o los sitios de interés que tenemos cercanos, con todas las especies y todas las últimas visitas. Robert Sukwik pregunta que qué diferencia hay entre las listas completas y las listas incompletas, que si les podemos dar un poquito más de detalle. No sé si queréis contestar, aunque es fácil. Sí, básicamente las listas completas son las que anotamos todas las especies de aves que hemos visto en ese momento en el campo. Desde la ave más rara hasta el gorrión común. O sea, es que en realidad no dejamos ninguna especie sin anotar. Entonces marcamos como que hemos anotado todas las especies, que es lo que os comentaba antes. Y eso es muy importante porque a la vez que decimos que estamos anotando todas las especies, estamos diciendo cuáles no están. Las listas incompletas serían que solamente apuntas las especies que te parecen interesantes. A lo mejor vas a una laguna y simplemente has visto un ave rara, apuntas el ave rara y los patos, pero no apuntas los paseriformes. Entonces sería una lista incompleta. Esa es la diferencia. Pero una lista completa también es aquella que tú has hecho la lista completa, pero has visto pájaros que no has logrado identificar. Esos no les has anotado porque no has Sí. sido capaz de identificarlos. Puedes Eso es. poner, como si fuesen, tenemos hasta el taxón, directamente puedes poner pájaro. O sea, si te pasan cuatro pájaros volando y no eres capaz de identificarlos, tienes la capacidad de poner en la lista cuatro pájaros que no hemos sabido identificar. Pero eso también sería una lista completa. O sea, las incompletas son aquellas que deliberadamente has dejado aves o especies fuera. A ver, luego existe otra opción también, que aunque no se ha mencionado, que algunas veces cuando hacemos una pequeña parada y vemos pues un ave que no tenemos en nuestra lista, pero que no nos hemos parado a hacer una lista completa, pues ponemos tres cernícalos los primillas, que los hemos visto en tal sitio. Y entonces eso no se pone como lista, sino se pone como hay otra opción que Observación es incidental, porque lo incidental. queremos añadir como una observación propia, pero no es una lista. Cuando hagamos el curso de Iber, el de Fundamentos de Iber, veremos cómo te recomiendan que cuando veas tres cernícalos en un sitio extraño que tú te has parado, y te recomiendan que te pares 10 minutitos y anotes más especies de las que han aparecido. Y que puedes ya anotar esa especie como, o sea, esa lista como completa. Muy bien, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta que es de Fernando Chaguaceda y dice que si es preferible dar una estimación muy inexacta de las observaciones del orden de 20, 50, 100 o poner una X en cualquier caso, porque él pensaba que era lo contrario. Entonces, que dice que es interesante que lo recalquemos, que lo de poner una Sí, bueno, cifra. yo creo que en las tres intervenciones que ha hecho César, que ha hecho Carlos y que he hecho yo, los tres hemos dicho que siempre es mejor estimar o poner una cifra que poner una X de presencia. Como hemos dicho anteriormente, las X de presencia en muchos, en estado y tendencias, por ejemplo, se eliminan directamente y luego tampoco aportan una información real. No es lo mismo en un carrizal ver llegar 10.000 estorninos a ojo, que poner una X que significa que había estorninos o estornino, igual era uno, no lo sabemos. Bueno, no es que se eliminen las listas que tienen X, sino que tienen menos valor porque siempre es presencia de la especie. Y bueno, tiene su valor, pero claro, el valor más importante lo da una lista completa. Y luego por aquí también están preguntando, como hay gente que oye,
escucha o le llega información de que hay otras plataformas. Inés Díaz, por ejemplo, dice que hay otras plataformas como iNaturalis o los suecos utilizan Artportalen y que, bueno, que no estaría la información en Iber. Bueno, esto ya, pues sí, efectivamente hay un montón de plataformas, hay algunas que se utilizan mucho, pero luego hay otros países que tienen su plataforma propia porque deciden hacerlo así y solo la utilizan en su propio país. Pero a nivel europeo, incluso a nivel mundial, a nivel europeo se trabaja para unir luego todas estas esta información, que es la organización conocida como EBCC, que agrupa a todos los países y, bueno, trabajan con todas las plataformas, trabajan con toda esa información y, bueno, hay un programa que se llama Eurover Portal en el que se puede ver, pues, cómo está toda la información condensada para ver fenología y movimientos de aves. O sea, que no es porque que utilicen los suecos o los de Lituania otra plataforma, no quiere decir que esa información luego no se pueda complementar o incluso la de Iber. Pero hoy por hoy la de Iber es la que más se utiliza en todo el mundo. Y bueno, no sé, quería preguntaros que qué recomendaríais a vosotros a aquellas personas que se inician en Iber y que no lo conocen. Bueno, ¿cómo les qué les diríais o qué les aconsejaríais para que empiecen a trabajar y sus listas sean lo más útiles posibles y que se animen a hacerlo? ¿Algún consejillo? Pues el consejo que hemos dicho al principio, lo primero es hacer el cursito. El curso, de 3 horas. El curso, sí. Son como unas 3 horas y luego también lo que comentaba Carlos, trastear en la página web de Iber para ver todas las posibilidades que te ofrece. O sea, es que incluso para una persona que se inicia puede tener la fenología de su jardín, puede tener todos los datos perfectamente ordenados de su jardín. O sea, yo creo que es fundamental, pues eso, hacer el curso, que es un curso gratuito, por supuesto, como todo en Iber, y luego trastear con la misma aplicación y sobre todo también a veces desde Iber España intentamos el equipo de revisión juntarnos a veces con usuarios en algún sitio y solventar dudas. Por ejemplo, el otro día cuando estuvimos en Valladolid, el sábado hicimos la reunión y el domingo estuvimos pues con usuarios de Valladolid en unas lagunas, allí simplemente pues charlando un rato, viendo pájaros y solventando algunas dudas. Esto habitualmente lo hacen los revisores de los provinciales y se suele informar de ello, ¿eh? O sea, que estaros pendientes también a través de nuestras redes sociales o de la página web, porque se informa y es una buena forma de entrar a usar y ver y de sacarle todo el potencial a nuestro día a día del pajarero. Muy bien. Y bueno, aquí hay una preguntita que nos dicen que si estamos en un zoológico, que ya nos ha pasado a más de un revisor, que si solo anotamos las especies que no son propias del parque, es decir, las que no están en el propio zoo, que si eso sería una lista completa, preguntan por aquí. A lo mejor conviene decir lo que hay que hacer, porque de vez en cuando sí que nos empiezan a llegar listas con especies que no tiene mucho sentido apuntar las que vemos en un zoológico. No sé si queréis contar algún detalle de esto. Hombre, es muy importante que las aves del zoológico no se anoten. Las aves del zoológico son, claro, aves privadas, es como apuntar una gallina, es lo mismo. O claro, un pato que tenga alguien en una granja. Entonces eso no se apunta, pero sí podemos hacer un listado de las aves silvestres que hay en el zoológico. Y ya será la lista completa o incompleta en función de si anotamos todas las especies silvestres o no. Pero nunca hay que anotar las especies, incluso aunque se muevan libremente, normalmente se ve que tienen anillas, que están ali cortadas, aunque no estén en una jaula, estén en un laguito, y esas especies no se deben anotar nunca. Eso es.
Y bueno, luego parece que llegan otras preguntas sobre comparar Iber con otros sistemas, con otras plataformas como Servation o otras que hay por ahí en uso. Pero bueno, eso, pues nosotros la que recomendamos como usuarios de Iber es Iber y que creemos que es la que más posibilidades tiene. Pero bueno, luego está a gusto del consumidor. No sé si queréis vender el sistema Iber para que la gente se anime a usar esta. Hay una diferencia brutal una diferencia importante entre Iber y el resto. Todas funcionan muy bien, la verdad, para recoger observaciones. La diferencia de Iber con el resto, ahora he observado, he empezado a imitarlo un poco, pero es el hecho de que hagamos listas completas. Esa es la gran diferencia. Entonces, el hecho de que anotemos y en la base de datos haya los registros de ausencias, que es lo que permite modelar. Con observaciones positivas, simplemente tenemos las observaciones, pero no permite hacer este tipo de mapas interactivos como los que hemos visto a nivel global. Entonces, quizás el mayor potencial que tiene Iber con respecto a las otras es esa posibilidad de generar esas listas completas que le dan un valor en el uso de ciencia mucho mayor. Y por otro lado, también es la cantidad de usuarios. O sea, que por cada lista que se sube en las otras plataformas, en Iber se suben cientos o miles. Entonces, también se genera una base de datos muchísimo más completa. Más potente, sí, eso es. Bueno, Y muy luego bien, también pues. perdona, es fundamental y estaréis los tres de acuerdo conmigo en que es difícil reunir un equipo de revisión como tiene, por ejemplo, España, Efectivamente. con semejante nivel de ornitólogos, ornitólogos profesionales, como vemos a Carlos, que es profesional en la EDB, a gente con muchísima, muchísima experiencia y capacidad. No solo a nivel de España, sino a nivel mundial, está digamos, la crema de la crema de los pajareros trabajando para que los datos sean precisos. Es difícil reunir, como estamos ahora, 117 personas revisando los datos de forma. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Tenemos que dejar ya paso a la siguiente mesa redonda y entonces agradecer a todos los que habéis estado escuchando esta mesa redonda, a los tres ponentes, vuestro tiempo, vuestras explicaciones. Muchas gracias a todo. Y bueno, vamos a dar ya paso al voluntariado que trabaja con la protección del aguilucho cenizo, que ha sido el ave del año de 2023, declarada por SEO BirdLife, para trabajar en su conservación. Muchas gracias a todos y bueno, hasta pronto. Un saludo a todos. Un saludo, Chao. adiós. Chao. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alberto Remacha, soy miembro de SEO BirdLife, del área social de la organización. Y bueno, para mí es un placer ser el moderador de esta charla, de esta mesa redonda que va a ir con el tema del aguilucho cenizo, especialmente orientado a temas de voluntariado. Bueno, el aguilucho cenizo es una especie emblemática y una especie merecedora de toda nuestra atención y todos nuestros esfuerzos de conservación. El aguilucho es el ave del año 2023,
que para el que no lo sepa, esta figura es una figura designada por la organización Save Your Life, que cada año proponen a 3 especies candidatas a ser ave del año. Estas especies normalmente tienen problemas de conservación y es precisamente la ciudadanía quien vota y la elige. El aguilucho cenizo, después de muchas candidaturas fallidas, siendo candidata pero no ganando, precisamente en 2023, ya fue ave del año. ¿Y qué supone ser ave del año? Pues supone que tiene una mayor difusión entre la ciudadanía, la gente conoce mejor la especie y por tanto conoce más sus problemas de conservación, es más consciente de ello. Es un ejercicio de eso, de sensibilización, ¿no? El aguilucho cenizo está catalogado como vulnerable en el libro rojo de las aves y quizás es una ave de las aves esteparias, es la que más movilización suscita precisamente por esta preocupación, por su gran declive esta última década, quizás, estas últimas 2 décadas. Hay mucha gente trabajando detrás de esta especie, sin ir más lejos hay un grupo especializado en la conservación de la especie, el Grupo Ibérico de Aguiluchos, el GIA, y también a través de Save Your Life, sobre todo a través de grupos de acción local, de grupos locales de la organización trabajando en el terreno, pues entre todos estamos aunando esfuerzos para poder salvar a la especie. Bueno, una especie que fundamentalmente está en peligro, en declive, precisamente por esa intensificación de la agricultura que tanto afecta a esta especie y a un montón de aves esteparias. Sin más dilación, porque no quiero extenderme mucho, voy a hacer las presentaciones oficiales de nuestra gran mesa de ponentes que tenemos. Voy a presentar uno a uno y luego ya os vais presentando cada una y cada uno de vosotros cuando os toque el turno de presentación. Primero vamos a hablar, contaremos con la presencia de Sara Puche, que es una investigadora predoctoral del Instituto en Recursos Cinegéticos, el IREC del CSIC, y Sara nos va a presentar a la especie. Todo el que no conozca al aguilucho cenizo, Sara nos lo va a dejar, nos va a hablar de la biología, nos va a hablar de la ecología de la especie, de su distribución, de su hábitat, de su dieta. Vamos a explorar también aspectos como la ecología reproductora, su comportamiento, todos los movimientos, migraciones. Quizá nos dé tiempo al ilustrarlo con algún ejemplo, como el ejemplo de Jara, de una hembra que fue marcada en Segovia y que tiene una historia muy curiosa. Y después de Sara va a entrar a hablar Ana Carricondo, que es la coordinadora de los programas de conservación de la organización de Save Your Life, que nos va a ofrecer una visión, digamos, integral, sobre todo del marco legal y de protección de la especie, que se está haciendo desde la organización, y vamos a reflexionar un poco sobre las perspectivas de futuro que tiene. Y bueno, ya nos meteremos ya más, después de la intervención de Ana, nos meteremos más en ajo, precisamente con el tema del voluntariado, ¿no? Experiencias concretas en el territorio, de la mano de Jorge Leonor, del grupo de SEO Ávila, que nos contará qué están haciendo allí para proteger a la especie, cómo funciona su campaña de conservación y salvamento del aguilucho cenizo, y de la mano de Milagros Martín, del grupo local de SEO Segovia, que hará lo propio con la provincia. Entonces, nada, espero que os resulte de mucho interés, supongo que vais a aprender un montón, y cualquier duda tenéis el chat, precisamente, que podéis empezar a preguntar desde ya mismo. Las preguntas no las resolveremos inmediatamente, sino que esperaremos al final de las intervenciones para ir una por una intentándolas resolver, pero podéis formularlas cuando queráis. Y nada, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida primero a Sara Puche. Sara, el estrado es todo tuyo, te dejamos a disposición todo el escenario, cuando quieras. Vale, buenas tardes. Pues nada, me ha presentado ya Alberto. Soy Sara, vengo del Centro de Investigación en Recursos Cinegéticos. Y nada, yo he empezado mi tesis este año con aguilucho cenizo. Y nada, voy a hacer una pequeña introducción, aunque ya muchos lo conocéis, sobre la ecología y biología del aguilucho. Y nada, dar algunos detalles también de los resultados que hemos estado obteniendo este último año, ya que estamos, mi grupo y yo, realizando la monografía para el programa Migra de SEO sobre el aguilucho cenizo. Vale, espero ser rapidita con la presentación. siguiente presentación, por favor. Vale, pues para empezar un poquito a hablar de la distribución y el hábitat, esta es una especie migradora de larga distancia cuyas zonas de invernada se encuentran en el África subsahariana. Presenta una distribución paleártica, la podemos encontrar al aguilucho desde la península ibérica hasta Rusia, y es aquí en Rusia donde se encuentra la mayor población nidificante europea. El resto de mayor número de parejas reproductoras se encontrarán en Francia y en España. Es por ello que España es
vamos, es bastante importante la conservación a nivel europeo del aguilucho cenizo. En España podemos encontrar parejas reproductoras por prácticamente toda la península, a excepción del sureste de la península y parte de la cordillera cantábrica. Y bueno, en cuanto a su hábitat, originalmente criaba en zonas de vegetación herbácea arbustiva no muy, muy alta, pero actualmente se encuentra ligada a ambientes agrícolas, criando sobre todo en campos de cereal, que serían de cebada, trigo, avena, etcétera. Siguiente. En cuanto a la población española, actualmente se conoce que hay unas 4.000, 5.000 parejas reproductoras después del censo nacional realizado en 2017, observándose un declive poblacional del 23 al 27%. Las amenazas principales que afectan a esta especie, aunque luego Ana las va a decir más detalladamente, son en primer lugar pues, la intensificación de la agricultura, produciendo cambios en el uso del suelo, la cosecha temprana que produce la muerte de pollos y huevos, cambio climático, etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta que esas amenazas, que hay más amenazas aparte de las que se encuentran en la península ibérica, las que podemos ver fuera de lo que sería en la fase reproductora, en la fase de la migración, en la invernada, que aquí puede haber un mayor riesgo de depredación, agotamiento de los individuos, escasez de recursos o condiciones meteorológicas adversas. Siguiente. Vale, en cuanto a la morfología, es una rapaz de mediano tamaño que presenta alas largas y estrechas y esto le va a permitir no ser tan dependiente de las corrientes térmicas para la realización de, de las migraciones. En cuanto a su dimorfismo sexual, es bastante elevado, siendo los machos, como ya muchos sabéis, un color gris ceniza, mientras que las hembras presentan una coloración más parduzca. Y luego también la diferenciación entre juveniles y hembras, que son bastante similares, los juveniles serían algo más rojizos. En cuanto a su alimentación, es una especie bastante generalista, ya que se alimenta de una gran cantidad de especies, pues desde insectos, micromamíferos, aves de mediano pequeño tamaño y también incluso crías de conejos o liebres. Además, es una especie muy oportunista y puede localizarse en una presa si esta es muy abundante. Luego, en invierno, en las zonas de invernada sí que es verdad que no presenta tanta disponibilidad trófica, por lo que está más adaptada al consumo de ortópteros, sobre todo de langostas. Siguiente. Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen de lo que sería el ciclo vital del aguilucho cenizo. En primer lugar, llegarían a la península ibérica para reproducirse y estarían aquí unos 4 o 5 meses reproduciéndose y algunos individuos también realizando movimientos por reproductores a varios kilómetros supuestamente para alimentarse antes de volver a realizar la migración. Migrarían en otoño de nuevo hacia las áreas de invernada, estando allí unos 6 meses y luego volverían a Europa sobre el mes de marzo. Siguiente. En cuanto a su ecología reproductora y de comportamiento, es una especie colonial facultativa o semicolonial, es decir, que puede criar de manera solitaria o formando grupos o lo que se llamaría colonias. Esas colonias lo que van a hacer es proporcionar una defensa más eficaz contra los depredadores. Además, este comportamiento grupal se ha visto no solo en las zonas de reproducción, sino que también lo vemos en las zonas de invernada, donde pueden llegar a formar dormideros de hasta varios miles de individuos. Pero también se ha visto que los individuos de una misma colonia reproductora no tienen por qué compartir las mismas zonas de invernada. En cuanto a la reproducción, las parejas se formarían de nuevo en cada temporada reproductora, es decir, que no son fieles a sus parejas, pero sí que serían más o menos fieles a sus lugares de cría. Como el resto de aguiluchos, va a nidificar en el suelo y realiza las puestas a finales de abril, principios de mayo. Normalmente realiza una sola puesta por temporada reproductora, pero sí que es cierto que si falla esta puesta puede realizar puestas de reposición. La incubación va a durar unos 30 días, los pollos van a empezar a realizar sus primeros vuelos a partir de los 35 días de edad y no van a ser completamente independientes hasta pasadas 2-4 semanas después de estos primeros vuelos. Siguiente. Vale, como he comentado antes, nosotros estamos trabajando ahora en la realización de la monografía del programa Migra de SEO, del aguilucho cenizo, y los datos con los que hemos estado trabajando han sido cedidos tanto por SEO como por otras entidades como Grefa y AMUS. Se marcaron un total de 57 individuos con emisores, entre los que se encontraban 33 hembras, 22 machos y 2 juveniles, entre el periodo comprendido entre 2016 y 2022. Aquí en el mapa podéis ver un poquito las zonas de marcaje de todos estos individuos. Siguiente.
Vale, en cuanto al tratamiento de los datos, en primer lugar, con los datos brutos, lo que hicimos fue determinar las diferentes fases del ciclo del aguilucho, es decir, migraciones, invernada, reproducción. Posteriormente se realizó una eliminación de aquellos puntos atípicos, que serían los outliers, y se realizó un subsampling. Esto sería como no todos los emisores eran el mismo, ya que procedían de diferentes entidades, pues había emisores que daban puntos cada 5 minutos y otros que daban puntos cada hora aproximadamente. Entonces, para poder homogeneizar estos datos, lo que realizamos fue diferentes intervalos y vimos que a la hora era, bueno, a un punto a la hora era la mejor forma de poder homogeneizar los datos, por los que nos quedamos con ese tipo de subsampling. Posteriormente, en el momento de la migración se determinaron los stopovers o paradas migratorias, que son paradas que realizan estos individuos durante la migración para descansar o para alimentarse, y se determinaron los puntos donde dormían para poder así calcular con una mayor precisión los kilómetros recorridos totales y los kilómetros diarios. Para la reproducción y para la invernada, lo que hicimos fue clasificar los puntos en residencial o transitorio. Aquí necesito que me paséis a la siguiente diapositiva un segundo. Vale, esta sería la imagen de la izquierda. Los datos brutos y a la derecha clasificados. Por un lado, las fases estacionarias o residencias, que serían los puntos que nosotros determinamos que un individuo pasaba durante en un mismo territorio durante varios días, y cuando se iba del territorio ya pasaba a ser de esa residencia. Y luego los movimientos que tenemos entre unas residencias y otras, que serían los marcados en colores, serían las transiciones. Este sería un ejemplo de un individuo en las residencias de invernada. Y esto lo que nos va a facilitar es detallar con mayor precisión aquellos puntos de uso que utiliza el aguilucho y poder eliminar los tiempos de movimiento. Vuelve un segundito al anterior. Y ya una vez realizadas determinadas estos puntos como residencias, se realizaron los kernel para poder determinar las áreas y los hábitats de cada residencia. Vale, pásame dos. Vale. En cuanto a la reproducción, nuestros individuos llegaron más o menos de media el 9 de abril a la península ibérica y permanecieron aquí unos 3-4 meses, tanto reproduciéndose como realizando estos movimientos postreproductores. En cuanto a las residencias, se observó que utilizaban una media de dos residencias, que podían utilizar entre una y máximo cinco. La duración de estas residencias fue de unos 40 días y con unas áreas de unos 380 kilómetros cuadrados. Pero también hay que decir que tanto el número de residencias, la duración y el tamaño va a variar mucho en función de si el individuo se reproduce, no se reproduce, si tiene una apuesta y la falla y vuelve a realizar otra apuesta, si hace estos movimientos por reproductores que hemos visto que son, pues esos movimientos que se van a varios kilómetros de la zona inicial de reproducción para buscar alimento, para buscar otras posibles zonas de reproducción para otros años. Y como hemos dicho antes, los tipos de movimientos, se vio que el 95% del tiempo lo pasaban en estas residencias, mientras que el resto lo pasaban realizando estas transiciones. Vale, siguiente. Y luego aquí, nada, detallar un poquito los hábitats que podemos encontrar en estas residencias, que estarían compuestos principalmente por agricultura y seguido de pastizales y, bueno, mosaico, que sería una mezcla entre agricultura, pastizal y bosque. Siguiente. Vale, las migraciones. Nuestros individuos, en la migración postreproductora o postnupcial, que sería la moradita de la imagen, saldrían de media el 21 de agosto y llegarían a las zonas de invernada el 4 de septiembre, durando unos 15 días esta migración, con unas distancias de unos 2.900 kilómetros. En cuanto a la migración prenupcial, los individuos saldrían el 16 de marzo de las zonas de invernada y llegarían a la península sobre el 9 de abril. Esta migración duraría un poco más, unos 26 días, y la distancia recorrida sería algo mayor, de 3.600 kilómetros. Esto es debido a que durante la invernada los individuos van utilizando diferentes residencias que cada vez se van situando más al sur, por lo que el punto de partida de la migración prereproductora va a estar mucho más al sur que la zona de llegada, por eso ese aumento en la distancia. Siguiente. Y luego, como hemos visto, la mayor duración de la migración prereproductora frente a la postreproductora es debido a que en esta migración realizan un mayor número de paradas migratorias o stopovers, como hemos dicho antes, que eran los puntos donde paran para descansar y alimentarse. Estos stopovers van a tener una duración entre los 2 y 35 días y
no siempre los van a realizar en todas las migraciones, pero cuando lo hacen suelen hacer de una a tres paradas. Aquí en la imagen podéis ver en color rosa las paradas durante la migración postreproductora y en verde durante la prereproductora. Y luego también observamos que se concentraban casi todas en la zona de Marruecos, por lo que este sería un enclave bastante importante en cuanto a la conservación del avilucho. Siguiente. Vale, aquí otra vez de detallar los hábitats que encontramos en estas paradas migratorias, que estarían compuestos principalmente por suelo desnudo, que se correspondería con el desierto, suponemos, y pues con mosaico, pastizales y de nuevo la agricultura. Siguiente. Vale, ya la invernada, llegarían a las zonas de invernada sobre el 4 de septiembre y saldrían el 16 de marzo, estando un promedio de unos 191 días. Aquí en este kernel podéis ver un poquito todas las zonas utilizadas por todos nuestros aguiluchos, que utilizarían pues eso, zonas de invernada en Senegal, Mauritania, Malí, etcétera. Y los hábitats de nuevo estarían comprendidos por pastizal, mosaico y de nuevo la agricultura, que parece ser que forma... que es un hábitat bastante importante en las diferentes fases del ciclo del aguilucho. Siguiente. Las residencias de la invernada serían superiores a la reproducción, utilizando una media de cuatro residencias, con un mínimo de 2 y un máximo de 13, y una duración media de unos 41 días por residencia. Las eras de residencia serían bastante variables, y también decir que como en la reproducción son bastante fieles a las zonas de invernada. Luego también nosotros observamos que, bueno, clasificamos las residencias en la primera residencia, residencias intermedias y la residencia final. Y vimos que las residencias finales es donde pasan un mayor tiempo. Esto puede ser probablemente porque sea el sitio donde más tiempo dediquen a descansar y alimentarse para poder volver a realizar la migración hacia la península. Y aquí nada, simplemente un ejemplo de otro individuo, bueno, creo que es el mismo que hemos visto antes, que realiza la invernada con las diferentes residencias. Siguiente. Y ya, Alberto, no sé si me da tiempo a contar el ejemplo de Jara. Sí, vale. Pues nada, esto que me pareció curioso este ejemplar, que sé que lo marcaron los compañeros del grupo local de SEO Segovia, que ellos lo tienen mucho más conocido que yo, pero bueno, lo vi que lo tenían en su blog y dije, bueno, este individuo que tiene bastantes años de marcaje, pues vamos a ver un poquito lo que hace. Fue marcado el 27 de abril del 2019 en Ortigosa de Pestaño, en Segovia. Y bueno, siguiente. A ver, aquí vemos un poquito los movimientos que hace durante la reproducción, así brevemente, pues, bueno, como no puedo marcar, en el recuadrito azul se ve la primera residencia que utiliza todos los años, es muy fiel a su zona de cría, que siempre va a la zona de Ortigosa de Pestaño, pero sí que es verdad que creo que el primer año no crió, por eso el kernel, el morado, es como más grandecito porque realiza varios movimientos, pero los otros tres años sí que cría en Miguel Áñez. Y los kernels son un poquito más pequeños. Y nada, simplemente esto es para decir, para que veáis un poco que vuelve otra vez a las mismas residencias y los movimientos postreproductores, que por ejemplo el primer año sube hasta Palencia, más de 100 kilómetros, y luego en el cuarto año se baja hasta, hacia Badajoz, a más de 250 kilómetros de su primera residencia. Siguiente. Y nada, lo de las migraciones, más o menos siempre sale y vuelve. O sea, siempre sale y termina sobre las mismas fechas, con una duración en la migración por reproductora de 12 días. Es más o menos fiel, aquí en la imagen veis la migración por reproductora, que son las rutas que hay en la izquierda, que es bastante fiel en las rutas, pero en la migración prereproductora sí que es verdad que varía en los diferentes años. Y nada, en cuanto a los stopovers, pues en la migración prereproductora solo realiza un stopover en 2020 y en la prereproductora pues sí que es verdad que realiza al menos un stopover cada año. Siguiente. Y nada, ya termino. Y me parece, Jara, bastante curiosa en cuanto a las residencias de invernada porque es súper fiel a todas sus residencias. Siempre realiza las tres mismas residencias y en el mismo orden. O sea, llega a la primera residencia, está ahí una media de 40 días, va a su segunda residencia, que está otros 40 días, y finalmente va a la tercera residencia, que ya ahí pasa unos 106 días. Y como veis en la imagen, pues es que prácticamente siempre realiza abarca el mismo territorio. Y ya siguiente y terminamos.
Vale, nada, agradecer sobre todo a mis compañeros de trabajo, bueno, a Beatriz Arroyo y a Mario Fernández por toda la ayuda que me han dado durante estos meses y decir que nada, que todos estos resultados van a estar en la próxima monografía de la que lucho cenizo del programa Migra y esperamos tenerla cuanto antes. Y hasta el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, la verdad, por esta masterclass rápida del aguilucho cenizo. Sobre todo es muy interesante todo el tema de conocer sus movimientos y conocer exactamente los sitios en los que están, porque claro, eso es clave para su conservación a largo plazo, porque aquí en la península ibérica sí que tenemos más una conservación, digamos, más pulida, pero allí en África, vete tú a saber lo que está pasando y es muy útil saber exactamente dónde paran para saber dónde tenemos que hacer mayores esfuerzos en su conservación fuera de la península. Así que me quito el sombrero. Muchas gracias por tu presentación. Todavía creo que no tenemos muchas preguntas. Bueno, creo que hay una pregunta, pero bueno, podéis seguir escribiendo en el chat. Y nada más, voy a dar paso a Ana Carricondo. Y nada, Ana, cuéntanos qué tienes preparado para nosotros. Bueno, no sé si me escucha, entiendo que sí. Muchas gracias, Alberto. Bien, saludo a todos los que estáis siguiendo la jornada, que espero que os resulte muy interesante. Desde luego, esta presentación de Sara ha sido realmente ilustrativa sobre toda la ecología de la especie y conocerla un poquito más. No tengo una presentación precisamente porque creo que lo importante o lo interesante de hoy era esa primera presentación con toda la información de la especie y lo que nos van a contar después los compañeros de los grupos locales del trabajo sobre el terreno en esas campañas de salvamento que son realmente magníficas y bueno, de un esfuerzo brutal. Quería simplemente, como decías al principio, poner un poco en contexto o dar un poco más de contexto de teniendo toda esa información, conociendo la biología de la especie, su estado de su situación y sus amenazas, ¿no? ¿Cómo podemos o qué podemos hacer desde los distintos ámbitos o desde luego qué hacemos desde Soberlife? Ya decía Sara que la especie está catalogada como vulnerable y en este caso coincide tanto el libro rojo como el catálogo estatal, respondiendo a su situación de declive, ¿no? Hemos visto que en los dos censos anuales que se hicieron, pues se detecta o se confirma una regresión de la población, tanto en número como en área de distribución. En ese sentido, pues quizás sí cabe señalar o es importante destacar que no es una situación homogénea en toda la península, en todo el territorio, y precisamente una de las cuestiones que teníamos sobre la mesa este año, a raíz, que es una de las primeras acciones de declararlo ave del año para visibilizar su situación, es poner también en alerta la situación en Extremadura, donde el declive o la pérdida de la población es mucho más acusada y que habría que fuera declarada como en peligro de extinción en esa comunidad autónoma. Y todo lo que conlleva esta situación legal, aparte de reconocer su estado de conservación o su mal estado de conservación, es poder poner en marcha todo el sistema normativo, todo el sistema legal que ayude a tomar medidas, ¿no? Para las especies catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción, deben establecerse, deben elaborarse planes de conservación y recuperación que establezcan las medidas que se entienden necesarias para mejorar su situación. Y a partir de ahí hay también un grado de protección que hace que cuando hay una iniciativa o un proyecto o una amenaza, una medida concreta que suponga un problema para la especie, se puedan frenar esos proyectos o establecer las medidas correspondientes para que no vaya a más. Ahí, pues en cuanto a las amenazas, ¿no? ¿Por qué está en esta situación el aguilucho? Comentaba Sara al principio de manera así resumida cuáles son sus principales amenazas y desde luego una de ellas, por ser el hábitat que emplea mayoritariamente nuestro territorio actualmente, que es la superficie de cereal de secano, algo de regadío también en función de la situación, pero sobre todo cereales de invierno como el trigo, cebada, avena. Pues el problema que tiene es que estos cultivos también están amenazados de alguna manera en cuanto a regresión, ¿no? Por su escasa rentabilidad y por tanto están sufriendo ese proceso de intensificación que comentaba que lleva cambios más específicos asociados. ¿Qué significa la intensificación? La intensificación puede ser, dentro de mantener el mismo cultivo, puede ser ponerlo en regadío o puede ser intentar sacarle un mayor rendimiento a través de la aplicación de mayor cantidad de agroquímicos, ya sean fertilizantes como plaguicidas, de una expansión, un monocultivo del cereal, sacarle más rendimiento a la superficie, reduciendo las partes en barbecho o eliminando linderos
otro tipo de islas de vegetación, todo eso lleva asociado una pérdida, una reducción de la alimentación, y por lo tanto esa, la amenaza o el problema asociado a esa amenaza es la reducción en la alimentación, en la disponibilidad de alimentación. Por otro lado, una de las principales amenazas o más directas, y es la que luego conoceremos mejor, es el desajuste en las fechas de cosecha, en las fechas y un poco en la metodología, ¿no? En la manera de llevar a cabo la, la cosecha. Durante mucho tiempo la tecnología o la maquinaria asociada era menos eficaz, digamos, o menos agresiva, pues porque era más rudimentaria. Cuando se pusieron o se expandieron estas grandes cosechadoras, que son muy eficaces a la hora de recoger el grano, pues también empezó a haber un problema de desajuste por las fechas en las que se hace la cosecha, también por las variedades de cereal que se usan. Y ahí pues el problema es directo, es decir, se produce una mortalidad directa por, porque las cosechas arrasan los nidos. Y esta es una de las principales problemáticas asociadas. Pero también la pérdida de hábitat disponible. No es solo que el cereal en sí mismo no esté en unas condiciones ideales, sino que cada vez hay menos cereal disponible porque está sufriendo un proceso de intensificación, en este caso de transformación, en gran medida a cultivos. También pueden ser herbáceos de regadío, en algunos casos forrajes, que además el problema que tienen es que se cosechan mucho antes, en la primera fase de la reproducción, alrededor de mayo, y eso es bastante letal. Y por otro lado, un proceso de transformación a cultivos leñosos. Ha habido una gran expansión en determinadas zonas, sobre todo en el caso de Castilla-La Mancha, de transformación de cereal a cultivos leñosos, que directamente ya no son hábitat disponible, ¿no? Para la especie. A partir de ahí, ¿cómo podemos abordar, ¿no? esta situación? Desde luego hay una acción directa, que como digo es la más inmediata, que es intentar salvar a los nidos del momento de la cosecha, y para eso están todas estas campañas de salvamento, que gracias a los grupos locales de Save Life y otros grupos en otros territorios, pues bueno, tienen una incidencia directa no pequeña. Pero por otro lado, desde SEO a un nivel más amplio o con un foco más amplio, trabajamos desde hace mucho tiempo en buscar que la PAC, la Política Agraria Comunitaria, primero pueda establecer ayudas a los agricultores para compensar los retrasos de cosecha o mantener superficies sin cosechar, pero más allá que eso, que acompañe esa política agraria a evitar que los productores de cereal de secano se vean obligados o a intensificar o a transformar a leñosos para tener un mayor rendimiento, ¿no? Entonces ahí pues trabajamos, como digo, dentro del marco de la PAC para promover estas ayudas. Por otro lado, hay espacios de la Red Natura 2000 que incorporan o tienen entre sus especies el objetivo al aguilucho cenizo, y ahí también pues la administración pública competente, porque no olvidemos que como es una especie catalogada y amenazada, hay una responsabilidad legal de protegerla. Debe establecer medidas dentro de los planes de gestión de estas cepas donde se encuentra el aguilucho para proteger esta especie, ¿no? Pues ahí también intentamos fomentar o exigir a la administración pública que estos planes incorporen estas medidas de manera eficaz. Por otro lado, para evitar la transformación de uso, porque recientemente pues una amenaza adicional, que no es la original, pero sí viene a añadir mayor presión, como sabéis, es la transformación de estos cultivos de cereal de secano o el uso de estas superficies para el desarrollo sobre todo de plantas fotovoltaicas, pues ahí lo que también intentamos es que la administración no autorice esos proyectos cuando son en lugares sensibles o de nidificación de la especie, ¿no? Y para eso, pues aparte de desarrollar mapas de sensibilidad donde hemos intentado volcar también esta superficie o esta zona donde se presenta la especie, la utilizamos nosotros mismos pues para poder alegar a los proyectos e intentar que no se lleven a término si es el caso. Más allá de eso, ¿qué hacemos? Ya no solo el hacer incidencia política o hacer propuestas o presionar a la administración, sino que intentamos desarrollar por nosotros mismos proyectos demostrativos sobre el terreno para demostrar, o por lo menos para comprobar y a partir de ahí demostrar que es posible y que eso se replique. Para eso tenemos ahora mismo en marcha dos proyectos que principalmente están vinculados con la mejora del hábitat o la conservación del hábitat de la especie. Uno de ellos es el LIFE Agroestepas Ibéricas, que se desarrolla en Extremadura y en Aragón en este caso, y que contempla el fomentar una gestión agraria favorable para el aguilucho cenizo, entre otras especies agroesteparias como el sisón, la butarda o las gangas, en zona cepa.
Y además de ese, tenemos otro proyecto de gran escala, el proyecto Secano Vivos, donde pretendemos ahí, que está menos dirigido a la especie en sí, pero aborda la otra amenaza, que es la de la transformación por falta de rentabilidad, pues buscamos que las explotaciones de cereal de secano puedan alcanzar una mayor rentabilidad a través no de aumentar su producción e intensificarse, sino a darle un valor añadido a su producción a través de medidas para fomento de la biodiversidad. De manera que el proyecto pretende o está promoviendo prácticas favorables en las explotaciones que forman parte del proyecto, y en una última fase promoveremos que los productos derivados de esas explotaciones puedan identificarse en el mercado como que han sido producidos a partir de unas explotaciones favorables para la biodiversidad, que puede ser en estos casos también favorables para la especie. Con todo este panorama, ¿qué futuro nos espera, ¿no? Me preguntaba también Alberto qué podíamos esperar. Bueno, hay una parte que va vinculada a todas estas especies que están asociadas a los cultivos de cereal de secano, a las aves agroesteparias, que tenemos que asumir que es que seguramente no vamos a poder recuperar los niveles de las poblaciones de estas especies que hemos tenido en décadas pasadas, porque también se vieron favorecidas en su momento por la propia expansión de la agricultura, ¿no? La propia expansión de estos cereales de secano sobre zonas pues, más forestales o al menos de matorral, ¿no? Entonces, hubo un momento en que se combinó la expansión de este tipo de hábitat con una gestión agraria menos agresiva, de manera que se favoreció la expansión de las propias especies. Ahora, quizás, lo primero que tenemos que buscar es detener su deterioro, para ello es detener también el deterioro de estos hábitats de cereal de secano, de estos hábitats agroesteparios, y quizás si conseguimos al menos eso, ya será mucho. Y bueno, ahí podemos tener cierta esperanza en avanzar, no sé si conseguirlo al 100%, pero avanzar. Porque hay otro factor asociado, del que no hemos hablado mucho, que es el cambio climático, ¿no? Sí que se ha mencionado, lo ha mencionado Sara al principio, que puede ser otro factor de amenaza, por cómo puedan ir cambiando los patrones de la climatología habitual o que se ha desarrollado durante mucho tiempo, y ahí pues el problema ya no es solo que haya un grado más o menos, que también, sino que cambia mucho los regímenes de lluvia, los regímenes de temperatura local, de manera que hay problemas específicos de, por ejemplo, golpes de calor. Esto los grupos locales lo saben bien, ¿no? Que después de salvar al nido y a los pollos, pues llega un pico de calor y los pollos mueren por un golpe de calor. O al revés, pues que no llueve nada y por tanto los cultivos no se desarrollan y tampoco están en un estado favorable cuando los aguiluchos llegan, ¿no? Y ahí pues es un escenario bastante más global y un reto mucho mayor, porque ya no es solo cómo le va a afectar al aguilucho cenizo, sino cómo le va a afectar a la agricultura y a la biodiversidad en general. Ahí trabajamos pues por intentar que toda la actividad económica y toda la acción política siga avanzando en poner en marcha medidas de lucha contra el cambio climático y de adaptación. Pero ese escenario lo deberíamos dejar o tendríamos que tratarlo en una jornada específica aparte. Así que creo que lo voy a dejar aquí para que ahora los grupos locales nos puedan contar en detalle sus campañas y volver a tener una visión de esperanza con esos grandes trabajos que se desarrollan. Genial, Ana. Muchísimas gracias. Yo voy a repasar un par de comentarios que se están haciendo por el chat. No son preguntas, son comentarios, porque con las preguntas iré al final. José Manuel Briongos comentaba que en La Mancha ya se han perdido en su zona 46 territorios por culpa del vino y de la energía solar, que es un poco lo que venías tú comentando. Y Miguel Ángel Letón comenta también que la provincia de Guadalajara planea numerosos proyectos de fotovoltaicas a implantarse en terrenos agrícolas y, por ende, hábitat apropiado para la especie. Simplemente dejo ahí los comentarios que estáis poniendo por el chat, luego iremos con las preguntas, repito. Y nada más, ¿a quién le toca ahora mismo? Jorge, adelante, todo tuyo. Se te escucha perfectamente. Grupo local de SEO BirdLife aquí en la provincia de Ávila, y además, bueno, pues soy coordinador de la campaña de aguiluchos. Bueno, desde SEO Ávila, la verdad es que somos unos recién llegados a esto de la campaña con respecto, por ejemplo, a compañeros como los que luego hablarán desde Segovia o de Salamanca,
porque llevamos tres campañas llevando a cabo pues estas jornadas, estos trabajos, estos esfuerzos de tratar de salvar o de ayudar a esta conservación de la especie, que como bien nos han contado las compañeras anteriormente, pues bueno, está en una situación bastante delicada. Entonces, nuestro trabajo se basa fundamentalmente en tres objetivos. Siguiente, pasad a la siguiente, por favor. Tenemos tres objetivos fundamentales, aunque bueno, todo nace desde un primer objetivo, y es que bueno, vimos la situación del aguilucho, en contacto con compañeros de Segovia, de Salamanca, vimos un poquito su trabajo y bueno, nos lanzamos, también un poco empujados por ellos, con una gran ayuda que nos hicieron al principio para llevar a cabo un poquito la metodología. Y bueno, los objetivos son los siguientes. Siguiente. El principal, como ya habéis contado, pues es, bueno, es reducir la mortalidad que existe en los pollos y en los jóvenes de aguilucho durante los periodos de cosecha. Ese desajuste que se ha producido por los cambios en el uso del campo hace que muchos de los pollos no estén en condiciones de volar o bueno, sean muy pequeñitos cuando las cosechadoras ya están metidas en los campos. Entonces, desde aquí lo que intentamos es, bueno, pues intentar salvar el mayor número de pollos posible, ¿vale? Asociado a ese, el siguiente, tenemos otro objetivo, que es el de concienciar sobre la importancia que tiene esta especie para el campo, ¿vale? Y tratamos de concienciar a toda la gente con campañas que hacemos, con notas que sacamos, pero tratamos de incidir mucho en los agricultores. Al final creemos que es fundamental que ellos estén concienciados, que sepan lo que tienen, ¿vale? Y que no tomen a este ave como un competidor o como algo, sino al contrario, ¿vale? Como un ayudante. En su día a día, porque al final, bueno, ahí tenéis un poquito unos datos de lo que es capaz de depredar una pareja de aguilucho a lo largo de una época de cría. Entonces, tratamos de hacerles concienciarse de esto. Para eso, ¿qué hemos intentado? Pues bueno, el año pasado hicimos una reunión con las principales organizaciones agrarias de aquí de Ávila, con sus presidentes, tratándonos de presentar el proyecto, y creo que caló un poquitito. Y luego, en el día a día, la verdad es que, bueno, vemos pequeños avances con los agricultores que seguiremos incidiendo en ellos, ¿vale? Y luego el tercero de los objetivos, siguiente, sería censar un poco cómo está la población de las especies en la provincia de Ávila, ¿vale? Porque, bueno, sí que hay un censo que nos estimaba entre 100 parejas en la provincia, y bueno, tenemos asociado a todo este trabajo que estamos haciendo, queremos intentar tener un censo lo más cercano posible de las parejas de aguilucho cenizo y de aguilucho pálido que crían en la provincia de Ávila, ¿vale? ¿Todo esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Siguiente. Lo que hacemos básicamente pues es un trabajo colaborativo que entre el grupo local de SEO Birdlife, de unas 12 personas más o menos que estamos activos en el grupo, a su vez hemos conseguido y estamos también en proceso de conseguir más, un grupo de voluntarios muy, muy activo que echan mucha mano en el día a día, en el trabajo de campo, que al final es lo que conlleva pues muchísimo esfuerzo. Y bueno, luego siempre hemos tratado también de tener cerca determinadas administraciones o asociaciones. Trabajamos también con una asociación de aquí de Ávila, con Galérida, y luego, bueno, pues Junta y Diputación, pues también hemos tenido contactos con ellos para intentar, pues eso, aunar esfuerzos de cara a salvar esto. Nuestro trabajo lo hacemos en pequeños grupos que nos movemos por determinados puntos de la provincia. Fundamentalmente, trabajamos en la parte norte de la provincia, en lo que llamamos aquí la comarca de la Moraña. Porque es el sitio con el hábitat más apropiado, son grandes extensiones de campo de cultivo, de campo de cereal, fundamentalmente trigo duro, cebada y algo menos el centeno. Y lo que hacemos es seleccionar por ahora las cinco zonas en las que estamos trabajando a día de hoy, y cada grupo pues se encarga de una zona. Este año hemos conseguido abrir un poquito el abanico y eso nos ha llevado a estar muy, muy satisfechos porque cerquita de Ávila, en el Valle Amblés, también hemos visto que hay alguna población de aguilucho cenizo reproductor, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, llegado abril, siguiente, el primer paso que tenemos es localizar los territorios de cría de esta especie. Para ello, bueno, fundamentalmente nosotros trabajamos los fines de semana y luego, bueno, sacamos tardes lo que podemos porque todos trabajamos. Pero bueno, fundamentalmente los fines de semana, un día entero le dedicamos a movernos por la zona seleccionada en cada uno de los grupos
y tratando de, primero, ver presencia de la especie, y según van llegando de los cuarteles de invernada, y tratando de localizar los territorios donde están, ¿vale? Como bien han dicho la compañera Sara, son muy fieles a sus territorios, entonces, bueno, una vez que tienes localizados unos territorios, es más fácil llevarlo, ¿vale? Siguiente, una vez que tenemos los territorios localizados, tratamos de localizar la parcela exacta del nido, ¿vale? Para eso hay que echar mucho tiempo, hay que echar horas en un mismo sitio postrado, intentando ver cuándo el pollo, o sea, perdón, cuándo los adultos entran en la parcela. Y una vez que tenemos la parcela seleccionada, lo que hacemos es lo siguiente. Siguiente. Que es ponernos en contacto con los agricultores, ¿vale? Como ya os he dicho, pensamos que es parte fundamental y antes de hacer ninguna actuación, incluso de entrar en la propia parcela, llamamos a los agricultores y nos ponemos en contacto con ellos para eso. Les presentamos la campaña, hablamos con ellos sobre la especie, hablamos con ellos sobre el régimen de protección que tiene y les pedimos permiso para poder entrar al nido, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, que está en la siguiente, sería entrar a buscar el nido, ¿vale? Este es un trabajo muy bonito, pero que conlleva su tiempo, porque lo que hacemos es establecer un punto desde el que observamos y con una ayuda de unos walkie-talkies o del teléfono, pues una persona o dos entran al nido mientras son guiados por la persona que tiene el telescopio fijado donde el punto dentro de la especie. Y una vez dentro del nido, pues tomamos referencia, lo geolocalizamos, ¿vale? Geolocalizamos el nido para saber dónde está y hacemos foto. Tratamos de estar lo menos posible aquí, nada, no llega el minuto, hacemos todo eso en nada y sacamos una foto con la finalidad de la siguiente diapositiva, que es datar al pollo, ¿vale? Bueno, pasa a la siguiente, que estas son fotos de los nidos. Datamos a los pollos, ¿vale? Para eso tenemos una hoja de referencia en el cual aparecen unas características para tener claro cuándo, en qué época, en qué edad está el pollo o los pollos a los que nos estamos enfrentando, ¿vale? Una vez que datamos los pollos, siguiente, volvemos a hablar con el agricultor de nuevo, ¿vale? Porque aquí empieza la fase vital para el aguilucho. Tratamos de ver qué previsión de cosecha tiene. Le preguntamos cuándo va a cosechar. Para poder llevar a cabo las actuaciones que tengamos que tener, ¿vale? Lo ideal sería que la cosecha se alargase lo suficiente como para que el pollo pudiese volar, pero no siempre es así. Entonces, entra en juego la actuación del grupo, ¿vale? Y aquí es el siguiente. Aquí lo que podemos hacer es dos cosas. Si vemos que el pollo va a volar antes de que la cosechadora pase por el campo, no se actúa, simplemente se controla. ¿Vale? Se pasa por las zonas donde están y vamos controlando que los pollos vayan saliendo y que no haya ningún problema. ¿Vale? Siempre todo esto en contacto con el agricultor. Cuando tienen algún cambio de cosecha, nos llaman y nos dicen, oye, voy a cosechar antes o después y ya actuamos o no. Siguiente, la actuación 2 sería a actuar. ¿Vale? Lo que hacemos es colocar un vallado rodeando el nido de 3 metros de diámetro, como que tenéis ahí en la imagen, con 5 puntos de apoyo en unas varillas de metal y luego lo anclamos con unos anclajes al suelo para que no quede en vuelo y no puedan entrar por debajo ningún depredador, ¿vale? Pasa a la siguiente para que veáis un poquito la situación, cómo lo hacemos. A la siguiente, pasamos así un poquito rápido, ahí está colocado el vallado. En función de cómo lo veamos, ponemos o no unas señalizaciones, unas balizas. Siguiente. ¿Vale? Y luego ya, una vez que ha pasado esto, pues hay que controlar que los pollos salgan, tanto en los sitios con vallado como en las parcelas sin actuar. ¿Vale? Será el último trabajo. Y vamos con los resultados, que realmente es lo que se ve, lo que se ve el trabajo diario. En la siguiente, pasa a dos, porque aquí aparecen resultados, pasa a la siguiente. Vale. En 2021, que fue cuando comenzamos, la situación que se nos dio fue un poco extraña e idílica. ¿Vale? Empezamos con un año fuera de lo normal en cuanto a lo bien que nos fue. Logramos conseguir detectar 7 nidos, ¿vale? Todos en trigo duro, ahí tenemos los sitios en los que estaban, y de los 22 pollos que nacieron, volaron 21. Solo uno murió y murió ya mayor, ya volandero, lo vimos cuando fuimos a recoger el vallado. Con lo cual la productividad fue en 3. Y esto no es lo normal, ni muchísimo menos. Ese año no sé por qué se nos alinearon todas las constelaciones y nos salió así. Pero realmente luego el año siguiente, pasamos al siguiente,
Fue un poco al hilo de todo lo que pasó a lo largo de toda la geografía española, con toda la gente que trabajamos con el aguilucho, que fue un año desastroso, catastrófico, y en nuestro caso fue totalmente desolador. O sea, conseguimos encontrar 8 nidos, ¿vale? Ahí tenéis donde estaban, todos en trigo duro menos uno que estaba en pasto, y de todos los pollos que nacieron no voló ninguno. ¿Vale? No conseguimos sacar ninguno. La mayoría, pues como hablabais antes, por golpes de calor, otros por pérdida de puesta, por lo que fuese, y otros por posible depredación o incluso mano humana, que tenemos indicios de que en alguno ha actuado la mano humana. ¿Vale? Entonces, fue un año totalmente desastroso. Y este año, en la siguiente, es un poco ya más lógico. ¿Vale? Hemos detectado un total de 14 nidos, de los cuales casi todos están en trigo también, excepto uno de forraje, y de los 26 pollos que han nacido, han volado 19, ¿vale? Por lo tanto, la productividad es de 1,20. Este año es un poco más lógico y más acorde a lo que realmente, bueno, puede suceder, ¿vale? Además de aguilucho cenizo, también trabajamos con el aguilucho pálido, y en la siguiente diapositiva veis, pues, los poquitos que hemos encontrado, también un poco la situación de lo que hemos hallado, ¿vale? Siguiente. Tenéis, el primer año conseguimos tres nidos, de los que volaron, nacieron 6 pollos y volaron. Vale, en uno de ellos no vimos cuántos habían nacido y ya solo vimos uno volando cuando llegó el tiempo. En cuanto al año pasado, sucedió totalmente lo mismo que con el cenizo, no conseguimos sacar, no consiguieron salir ninguno de los pollos que teníamos controlados. Y este año hemos encontrado 2 nidos, y de los cuales han nacido 3 pollos, y en el otro no hemos visto nada, y uno de ellos ha volado. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto espero haber sido lo más breve posible y más conciso de lo que hacemos aquí en Ávila, y nada, seguiremos trabajando porque es algo que, como me dijeron los compañeros de Segovia y Salamanca, engancha, y así es. Estamos deseando que llegue abril, que vuelvan nuestros aguiluchos y empezar a trabajar. Así que en la siguiente, muchísimas gracias por invitarme a hablar de esto y a todos por escucharnos. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Voy a hacer una cosa antes de que se me olvide y me maten. Aquí tenemos solo unos pocos ejemplos de compañeros y compañeras que están trabajando en el territorio, como es SEO Segovia y SEO Ávila. Pero hay muchos más grupos trabajando, tanto de SEO como no, pero por nombrar a otros grupos de SEO BeLive que están trabajando, Salamanca, Málaga, Granada y Madrid también tienen sus propias campañas de salvamento, y de hecho hemos sacado una noticia hace poco con los resultados de este año, que se han salvado más de 400 pollos. Todos estos grupos han salvado más de 400 pollos y se han encontrado 262 nidos en total, ¿vale? Que quería hacer la mención al resto de grupos. Y nada más, voy a dejar con Milagros, que es la última presentación. Milagros, tenemos muy poco tiempo, pero es verdad que Jorge te habrá quitado mucho trabajo, porque creo que ha hablado de muchas cosas que son comunes a la campaña, a todas las campañas de seguimiento en realidad, pero sí que he encontrado ciertas diferencias que hacéis en Segovia, que bueno, que quizás tú las comentes, y si no, yo también, como colaborador y voluntario de SEO Segovia, también las podría comentar. Así que nada, Milagros, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes, gracias a los compañeros. Es verdad que habéis contado casi todo. Yo os voy a contar la experiencia que tenemos nosotros aquí en Segovia. Es cierto que llevamos mucho tiempo, porque nosotros estamos desde... Si podéis colgar la... Vale, sí, llevamos mucho tiempo porque llevamos desde el año 2013 haciendo campaña. Los inicios fueron, bueno, pues como todo, duro, porque no teníamos referencia, al contrario que le pasa al compañero Jorge, y había que ir un poco avanzando en la situación. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Pues lo que habéis descrito ya casi todos, que es intentar salvar el máximo de pollos que podemos, localizar los nidos para que pongamos controlado y en su momento contactar con los propietarios cuando llega la faena de la cosecha, dar permiso para pedir permiso por si hay que poner los nidos, y en determinadas ocasiones, o casi siempre, se les ha dado además una compensación económica. ¿Cómo lo hacemos? Si podéis pasar, siguiente. Al inicio de la campaña, cuando, como decía la compañera Sara, llegan, que suele ser marzo, mediados o abril, empezamos a hacer reuniones de trabajo para asignar, un poco repartirnos por todo lo que es en la provincia de Segovia, explicar la metodología si llegan nuevas personas voluntarias o compañeros que se suman del grupo que en otras ocasiones no hubiesen participado, y ver con qué número de efectivos vamos a contar para esa campaña. Se empiezan a hacer las asignaciones del grupo,
y se empiezan a visitar o a localizar los sitios donde otras veces hemos estado, porque a veces ahí los cultivos no están estables. A veces que parcelas que teníamos localizadas, colonias, de repente llegas y está en barbecho. Entonces hay que hacer una retrospección, una búsqueda de cómo se encuentran esas parcelas para ver un poco con qué contamos y qué cultivos hay establecidos en ese momento. Se empiezan a hacer salidas, a localizar en principio suelen ser los machos, los que vemos más, que son los que tienen más actividad, hasta que bueno, buscan la pareja. Y en función de los que vamos viendo, pues vamos estableciendo ya un poco los territorios. Siguiente, por favor, siguiente. Avanza hasta las fotos, por favor. E iniciada esa, un poquito más, sigue, sigue. En esa retrospección, pues ya vamos viendo lo que pasa, que lo que os comentaba, veis que hay parcelas en barbecho, parcelas que ya están cultivadas. Una vez iniciada la campaña y digamos que localizados esos machos, que a su vez tienen a sus hembras ya casi en las primeras puestas, pues vamos viendo un comportamiento que es muy curioso y muy atrayente y que es una fascinación, por lo menos para los que estamos enamorados de este ave, que son sus primeros vuelos de cortejo y sus cópulas, que son verdaderos lances y piruetas en el aire. Yo le digo cabriolas de broma, algunos compañeros que escuchan para allá están muy tontos, pero bueno, pues es una forma de definirlo. Y empezamos a ver esas actuaciones y cómo se van comportando. Eso nos va a dar la señal para localizar en un inicio el nido. Normalmente son, como hablaba Sara, van a estar en los cereales, va a ser trigo y cebada. A veces últimamente que están entrando otros cultivos que son colza y beza, con lo que eso conlleva, porque esos cultivos al principio están muy verdes, los aguiluchos hacen el nido en el suelo, entonces les permite hacer el S, pero después se cae y en alguna ocasión hemos tenido algún nido de ese tipo de cultivos y hemos tenido que hacer, bueno, pues a moda de pues, chabola llamarlo, una casetita, una chabolita, bueno, un pequeño cubrimiento para que esos pollos no mueran por golpe de calor e intenten seguir salir adelante. Si podéis avanzar, siguiente, siguiente, eso es lo que yo os definía como vuelos, bueno, traspasos de comida, zonas de cortejo y bueno, ahí podemos ver también cuando habláis de lo que comen, capturan muchos lagartos, muchas lagartijas, sobre todo ratones y topillos, de ahí su gran alianza con los agricultores, que ha habido temporadas en las que los topillos han abundado bastante y han tenido que hacer agresiones importantes para acabar con ellos en detrimento de lo que es la especie. Siguiente, por favor. Esto es la provincia de Segovia. Eso que os he marcado en amarillo son los lugares en los que este año hemos estado encontrando nidos. Cuando iniciamos la campaña hace ya más de 10 años, estábamos en el centro. Es la zona por preferencia, es donde se encuentra la hembra que radio marcamos, que es Jara. Decir que ahora hemos ampliado la zona hacia la parte noreste, porque contamos con otro grupo de voluntarios ahí, en el que Alberto tiene mucho que ver en ello. Y esto, al fin y al cabo, de Segovia puede ser un tercio de todo el territorio, más o menos, y es lo que podemos abarcar. No olvidemos que somos voluntarios, que cada uno tiene su trabajo, sus circunstancias personales y que le dedicamos las horas que nos permiten. A veces después de salir del trabajo, a veces los fines de semana sacrificando otras circunstancias. Pero bueno, pues si conseguimos que la especie siga adelante, pues bien. Es decir, que también genera un poco de enganche, que es cierto que cuando se acaba la campaña sientes un poco de tristeza, pero que enseguida estás deseando que llegue otra vez marzo para volver a hacer esa búsqueda. Es muy reconfortable cuando encuentras esos nidos y esos pequeñitos pollos ahí en el suelo y saber que tú les vas a dar la oportunidad de seguir para adelante. Y decir que, bueno, que las primeras puestas, si coincidimos con lo que dice Sara, suelen ser entre finales de abril y primeros de mayo. Suele haber unas puestas de una media de 4 huevos, que a veces pueden ser 6, a veces son 2. Estos huevos vienen siendo de un color blanco, a veces hemos encontrado algunos con mota, pero es lo menos. Que el periodo de incubación va a unos 30 y tantos, 20 y tantos, 30 y tantos días de media. Si podéis pasar, por favor, siguiente. Los nidos, los pollos que van a abandonar el nido, los que anidan en primera instancia, casi los metemos en julio. Esto implica, siguiente, problemas de
de cosechas que se siega cada vez más en verde, porque por ejemplo este año ha venido muy malo y muchísimas parcelas han sido segadas en verde para aprovecharlo para forraje porque no estaba cuajado el grano. En otras ocasiones se nos produce que anidan más tarde por las circunstancias también, nos estropean las puestas y cuando se va a hacer la cosecha de esas parcelas, resulta que los pollos están aún en pequeño estadio, hay que hacer, como dice el compañero, un pequeño vallado. Nosotros hemos avanzado, al principio lo hacíamos de una manera más rudimentaria, ahora ya entrábamos al nido, vamos a evitar eso porque no dejamos de ser una marca o dar pistas luego también a los depredadores, se deja un rastro. Entonces ahora ya manejamos los drones y nos permite mucha facilidad porque es más fácil localizarlo desde la parte aérea, no hay que acceder al nido, no hay que dejar ese rastro, lo localizamos, nos permite ver el estadio en el que se encuentra el nido, el estadio en el que están los pollos y hacer un cálculo para luego saber si nos va a dar tiempo en la medida que diga los agricultores que van a cosechar, pues saber si hay que vallar porque no van a dar tiempo a estar ya cuajados para poder volar, o si por el contrario cuando vaya a cosechar van a volar, que sería lo más idóneo para todos. Siguiente, por favor. Cuando localizamos esos nidos, lo que hacemos es una toma de datos, una ubicación, el número de huevos que hay, el tipo de cultivo en el que están, normalmente son trigos y cebadas, la edad que tiene el pollo, hacemos un seguimiento para ver si van evolucionados o no, porque a veces los controlamos un día y volvemos a lo mejor el mayor tiempo que hay el fin de semana siguiente y ha desaparecido todo. Pues encontramos que solo queda la camita del nido hecha. Entonces, también hemos intentado en algunas ocasiones instalar cámaras de fototrampeo, que eso ha dado bastantes datos, porque hemos podido ver efectivamente cuáles son los depredadores, a veces culebra, a veces zorro. A veces, como dice el compañero, algunos agricultores o personas han sido los que han intervenido ahí y lo han quitado. No hay que olvidar que sí que es cierto que hay muchos agricultores que están a favor de ello, pero hay otros que en muchas ocasiones pues no comparten esa opinión, afortunadamente son los menos. Hacemos, como decía el compañero Jorge, el contacto con los propietarios de la tierra. En la zona central, que llevamos mucho tiempo, ya ellos son quienes se ponen casi en contacto con nosotros en cuanto te ven. A veces que lo definen como el bicho, el bicharraco, ya lo van poniendo nombre, ya van poniéndole al bicho cenizo, pero al principio cuando contactábamos con ellos éramos los chicos raros que íbamos ahí con los prismáticos y los teles al medio del campo y estos que harán, y ya somos todos grandes amigos y afortunadamente grandes colaboradores también ellos. Se le comunica que el nido está ahí, se le comunica que es una especie vulnerable, se le comunica que tiene que avisarnos si va a cosechar o cuándo va a hacerlo para controlar todo eso y que a veces pues, los pollos no queden en las máquinas y las púas de la cosechadora. Siempre hay que pedir permiso para hacer la vallada del nido y, como os comentaba al principio, pues se le hace una pequeña compensación económica para que tampoco eso le suponga un perjuicio. Siguiente, por favor. Ahí os pongo unos ejemplos de los pollitos en dos estadios distintos. Siguiente. Ahí ya casi cuando ya están cogiendo plumaje de adultos, ahí se ve perfectamente cómo van cambiando y, como decía la compañera, en la imagen derecha se ve el pollo ya rojizo, prácticamente casi adulto, pero que se diferencia de su madre precisamente por esos tonos tan colorados. Siguiente. Avanzando ya para el final de la campaña, lo que intentamos también hacer es radiomarcar algunos ejemplares, como Jara. Se anidan algunos pollos para hacer el seguimiento científico y que nos vaya dando información, sobre todo a las personas que estudiáis esto. También hemos hecho una recogida de huevos infértiles para su análisis, ver si hay influencia a veces por también por los pesticidas, todos los fertilizantes que echan, etcétera, ver un poco las influencias. Tratamos de hacer charlas en las poblaciones locales donde nos movemos y en los alrededores para que conozcan que hay ese animal, para que pues, al final sean colaboradores, lo cuiden, lo mimen, lo protejan, no lo tengan como un enemigo. Y en última instancia, pues ellos también, que están más tiempo que nosotros en ese lugar, que es su pueblo, su territorio, pues nos avisen y lo tengan más controlado. Se hace una memoria de campaña y se cuelgan los datos en el blog para que la gente pueda conocerlo. Y luego también hemos hecho campañas en algunas ocasiones en los coles de los municipios rurales de la provincia, para que los chavalines pues también vayan teniendo contacto con esa situación. Si podéis avanzar, siguiente, por favor. Los datos de la campaña este año hemos tenido
de parejas reproductoras 91 que hayan logrado que sus pollos hayan salido para adelante 58. Hemos encontrado, bueno, no sé si los de Ávila lo tienen encontrado o no, en Segovia a veces encontramos lo que llamamos melánicos. Los melánicos, si volvéis a la segunda diapositiva de inicio, se ve, son morfológicamente más oscuros y eso es lo que llamamos melánico. Así que hay sitios que nos están apareciendo en algunos lugares esos tipos de aves. Es la que se encuentra en segundo lugar. El primero es un adulto, perdón, el primero es un joven y el segundo sería lo que llamamos melánicos. Y entonces hay parejas melánicas y dan pollos melánicos. Si me volvéis a los datos, creo que hemos conseguido 200 pollos este año, de los que, bueno, pues eso es lo que había respecto a los huevos establecidos. Al final se han quedado en menos, solo han volado aproximadamente unos 100, 100 y algo. La estadística que llevamos marcan, si no me he equivocado, y si me he equivocado, los compañeros que me estéis escuchando y que hayáis hecho la tabla, pido disculpas, no sé si he transferido bien la tabla. Depredados ha sido muy alto, que es una cosa que nos lleva mucho porque es un disgusto para ello. Aproximadamente son 73 entre los que se depredan y otras circunstancias, bueno, pues golpes de calor, a veces fallecimientos desafortunados, también el tiempo no juega a nuestro favor, por decirlo de alguna forma, porque este año pues ha habido muchas variaciones térmicas, de repente muchas lluvias, de repente mucha sequía. Eso hace que, bueno, pues lo que supone para, bueno, para los pollos de aguilucho y para otras especies, igualmente. Hemos anillado también algunos para seguir con esa frecuencia. Por los cultivos donde han estado, tenemos que la mayoría son en trigos, hay 55 en trigo, 32 en cebada, en beza 2, en colza ninguno, 0 este año. En pastizales y en linderos hemos encontrado 2. Y bien, la importancia de la especie es grande, hay un control biológico importante sobre las plagas, como los topillos o los insectos, hace un mantenimiento del equilibrio del ecosistema, todos los ecosistemas tienen que tener su parte, y sobre todo porque genera biodiversidad, es parte de la diversidad de ese territorio. Los problemas de conservación que tiene, pues estamos de acuerdo con lo que decía la compañera Ana, mecanización agraria, llegar a esa mecanización es muy fuerte. Una utilización de las variedades de crecimiento rápido de los cultivos de siega temprana, como por ejemplo la beza. Adelantos en la cosecha, sobre todo por las circunstancias climáticas que tenemos en la actualidad. También ha cambiado mucho respecto a lo de los linderos, porque esos linderos se eliminan. Ahora hay pocos agricultores, entonces ya no se respetan los linderos, ni los riachuelos o las zonas que quedaban libres, eso lo están llevando por delante, todo eso no queda. También mucho uso de herbicidas, insecticidas y rodenticidas para luchar contra eso que decíamos, los topillos. También mucha reducción de barbechos, poco tiempo de permanencia que dejan en los rastrojos al hacer las siembras directas. Están empezando a haber una gran homogeneidad del paisaje, una pérdida de la esta. Un cosechado obligatorio ahora mismo nocturno que se ha producido este año por las circunstancias de calor que obligaban a cosechar. Eso también es grave porque la hembra aguanta en el nido hasta casi que le pase la cosechadora por encima para que salvar su pollada. Eso hace que muera ella y que mueran los pollos. Entonces es complicado a veces el que se haga esa recolección o esa cosecha en la noche, porque en el día como que le das más tiempo, en la noche lo deslumbra y queda ahí. Y aparte de eso, otros animales que también se encuentran ahí. Los objetivos de la campaña ya os los defendí, que era salvar el aguilucho, comprender esa biología reproductiva de esta especie, mejorar las poblaciones en la provincia y conocer la distribución y cómo va avanzando esa especie, estudiar la tendencia y la problemática que se tiene en la actualidad en la especie. Os he hecho un pequeño cuadro de las distintas campañas, si podéis, es el penúltimo de las diapositivas, no sé quién lleva el control, que quiero dejar, no, la anterior, por favor, que quiero dejar, esa, gracias, que quiero dejar claro que aunque parece que hemos evolucionado mucho, sigue estando vulnerable, lo que pasa es que contamos con más efectivos y entonces localizamos más nidos en la provincia, con lo cual las estadísticas nos salen un poquito mejor. También decir que como que notamos que en lo que es la provincia de Segovia, como que en el centro está moviéndose más hacia la parte noreste también, porque las cosechas llegan más tardías por las temperaturas y las circunstancias y como que se está quizá desplazando la especie hacia más el norte.
Agradecer, por supuesto, las colaboraciones a los voluntarios del grupo de locales de SEO Guadarrama, que nos echan una mano casi todas las campañas, a los agricultores y ganaderos de la zona que también contribuyen con nosotros, a la Guardia Civil, al Servicio de Protección de la Naturaleza, que ellos a veces que tenemos dificultades con algunos agricultores que no comparten las circunstancias, nos echan una mano y están ahí, a la Junta de Castilla y León, a la Sección de Medio Ambiente y a los agentes medioambientales, porque colaboran también en la campaña y en hacer los censos, al resto de voluntarios de la campaña que están con nosotros y que por favor que nos ayuden, animar a cualquiera que nos esté escuchando a que se sume a la campaña, no hay ningún problema, no hay que ser un experto ni nada, simplemente tener ganas. Y decir que, casi para terminar, hacer casi, bueno, pues no sé si un alegato, pero que hay que prevenir, que hay que detener y que hay que revertir la pérdida de la biodiversidad, que los ecosistemas sustentan todas las vidas, todas las formas de vida, perdón, de la Tierra, que debemos parar la degradación de nuestros ríos, mares, costas, páramos, montañas, ecosistemas y bosques, que esto depende de todos, que es un trabajo de la ciudadanía, de la comunidad científica, de las administraciones, que creo que a veces no toman sus papeles como debieran, de las ONGs como nosotros que estamos ahí para intentar hacer lo que se puede. Y bueno, pues espero no haberos aburrido, contado un poco nuestra experiencia, no he querido alargarme más porque los compañeros han contado casi todo y únicamente pues estamos metiendo las tecnologías nuevas que nos permiten controlar las circunstancias de una manera más fácil, que son los drones y las cámaras de alta frecuencia y todo eso que hemos intentado poner en los fototranspeos para ir cada vez teniendo más datos e intentando en la medida de lo que podemos y con las posibilidades que tenemos, que a veces no son todas las que tendríamos, pero que con los recursos que tenemos hacemos lo que se puede. Y vale, por mi parte, gracias, si alguien tiene alguna pregunta, pues si puedo decir. Gracias, Milagros. Nos estamos. Muchas gracias por tu exposición. Me ha gustado mucho. Nos quedamos sin tiempo prácticamente. Me están diciendo que, bueno, tenemos muchas preguntas. Voy a intentar yo responder algunas así rápidamente, no sé si voy a llegar a todas. Ya se ha respondido que bueno, dependiendo de cada grupo, pues tiene más o menos recursos, que lo ideal es la utilización de drones para la detección de los nidos, que es lo que precisamente se está haciendo en Segovia, y me consta que se está haciendo en otros grupos. Preguntan por aquí también que qué hacer si se localiza un nido de aguilucho cinizo, Carlos Ortiz, durante el seguimiento de fauna. De forma general, lo que tienes que informar son a los agentes forestales de la localización de un nido. Si tienes constancia de que en ese territorio trabaja algún grupo, como un grupo local de SEO o cualquier otro, pues se les puedes informar a ellos directamente para que lo metan dentro de la campaña, y si no, de carácter general, pues avisar a los agentes forestales para que tengan el conocimiento. Hago una pregunta rápida. Tienen que ser respuestas muy rápidas porque de verdad que nos echan. Miguel Ángel Letón pregunta que cómo conseguimos los contactos de los propietarios agricultores. Jorge, si quieres explícalo en 15 segundos y Milagros otros 15. Vale, a ver, yo realmente en eso me encargo yo y al final te buscas la vida, porque hablamos con alcaldes, hablamos con gente del pueblo donde están y tratamos de conseguirlo. Es cierto que ya donde trabajamos tenemos nuestros agricultores de referencia en los cuales pues ellos nos pueden ir guiando. Vale. Sí, como dice Jorge, tenemos gran ayuda, sobre todo, bueno, pues hay los compañeros que se encargan de esa labor y los ayuntamientos nos echan una mano muy importante, porque siempre que hemos pedido ayuda no la han dado, y hablando con la gente del pueblo, pues vas contactando con ellos y te van dando pistas quién es el señor que está ahí, quién es el otro, consiguiendo los teléfonos, en los bares de los pueblos, los que quedan, que algunos no quedan. Y a veces también que es complicado porque hay muchos municipios muy pequeños, no encuentras ni personas a quien preguntar a quién pertenece esa parcela, que también es un poquito triste, pero es la España rural que es lo que nos está tocando. Pero sí, agradecer también eso, la labor de los secretarios de los ayuntamientos y del personal que trabaja, que en ocasiones sí que nos echa una mano grandísima, importante. Miguel Ángel Letón también pregunta, está para Jorge, ¿qué material utilizáis para la concienciación? Muy rápido. Tenemos presentaciones que tenemos, o sea, que hemos preparado para ir por los pueblos y demás, y luego algunos materiales en papel para entregar a los agricultores. Muy bien, gracias. Adelante, Milagros. Sí, hemos fabricado igual pues PowerPoint, materiales, fotografías nuestras, un poco hemos hecho el material que hemos podido, hicimos alguna exposición, hemos hecho en rollers para tenerlas expuestas a mayor nivel, y bueno, pues normalmente cada uno, el ponente que le toca ir, intentamos prepararnos entre todos, hay unas ponencias que tenemos hechas y cargadas, y un poquito lo que, como he hecho yo, lo que os hemos contado,
lo que vemos, cómo es, lo que contaba la compañera Sara, un poco las características del animal, del ave en este caso, para que los animales lo conozcan, y es cómo funcionamos. No tenemos otros medios ni sabemos otra forma de hacerlo. Vale, gracias. Antonio Cano dice, todos los agricultores con los que habéis contactado han aceptado la propuesta, en caso de que haya habido alguno que se haya negado, ¿qué ha ocurrido? Bueno, aquí puedo contestar yo también desde mi experiencia, normalmente colaboran, esa es la regla general, siempre se llega a algún tipo de acuerdo, y en el momento que no haya acuerdo, no es nuestra responsabilidad, realmente hay que llamar al SEPRONA, a la Guardia Civil, para que sean ellos quien se encargue de que precisamente esa especie, no, ese nido no se puede tocar, y llamar a la autoridad. Pero bueno, normalmente nunca llegamos a ese extremo, sino que simplemente pues se llega a algún tipo de acuerdo previo. Luego hay preguntas para Ana también. ¿Se ha analizado, Fernando Pinto te pregunta, Ana, ¿se ha analizado la pérdida de la especie por la extensión de la energía eólica? No hemos analizado ahora mismo cuantitativamente cuánto puede haberse reducido, también en parte porque realmente, aunque ya hay algunas plantas fotovoltaicas e renovables construidas en esta última fase, lo cierto es que hay más proyectos todavía en tramitación y en fase de terminar de tener la autorización y construirse, y no hemos hecho ese análisis. Quizás localmente sí que hay proyectos que se pueden saber que han estado, que se han construido sobre zonas de interés para la especie, pero no tenemos un análisis cuantitativo de ello. Perdón. Sí, Milagro, dime. Nosotros, no os lo he comentado, pero en la zona central donde anida el aguilucho y otras especies, están planteadas unas plantas fotovoltaicas importantes que van desde la zona de Valverde, para lo que les queréis conocer, hasta Marazuela, que va a ser un territorio considerable e importante, y que a partir de ahora también es otro handicap que añadimos a las circunstancias de la especie, y que no sé si es posible pararlo, que va a ser complicado. Tienen todos los permisos, tienen todo. Vale, voy a hacer una última pregunta. Bueno, primero, las preguntas que se hayan quedado sin resolver, si queréis, la gente que está en el chat, que nos envíe un email a voluntarios@seo.org, voluntarios@seo.org, y ahí os contestaremos a vuestras preguntas. Hago una última pregunta para Sara, muy fácil, Sara, nos pregunta Cristina Rodríguez si hacéis los marcajes a los pollos o lo capturáis los ejemplares adultos. Pues en principio nosotros no marcamos nada, tomamos los datos ya de lo que tienen marcado SEO, GREFA y AMUS, pero... en principio se marcan adultos y algún juvenil, pero pollos en sí no, al menos nosotros no hemos tenido marcado, solo pollos de ese mismo año, pero ya grandecitos. Muy bien, muchas gracias, Sara. Pues no sé, no me queda mucho más que decir, simplemente que hay mucha gente ahora mismo preguntándose cómo puede participar. Aquí os hemos dado un par de ejemplos de dos grupos locales, si sois voluntarios y vivís en esas zonas próximas, poneos en contacto con ellos. Supongo que tenéis los contactos, los correos electrónicos los tenéis en los blogs o en las páginas web, o directamente si queréis participar, escribís a voluntarios@seo.org y nosotros canalizamos vuestra petición. Que sepáis que, bueno, que necesitamos ayuda, que estamos a tiempo, que lanzaremos la campaña con voluntarios y voluntarias ya a partir de marzo del año que viene. Y nada más, que muchas gracias por asistir, que me ha gustado mucho la presentación, gracias a todos los ponentes, nada más, seguimos, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós.